Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Semanario de Actualidad en Magazine, un programa muy cargadito en la noche de hoy. ¿Qué tal, Naomi? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, contenta. ¿Contenta por qué? Porque terminé mi curso de manejo. Bueno, ¿y qué día es hoy? Hoy es el día del camino de la educación vial, cosa que, bueno, todavía estoy transitando, valga la redundancia, ¿no? ¿Cuándo vas el registro? No, falta un montón. Me tengo que sentir segura. La verdad que es una genialidad lo de la escuela de manejo. O sea, fueron porque dos semanas paciencia, intensas. Paciencia. Sí. <laughs> claro, que es un porque no me pueden, viste, poner los pelos de punta. ¿Cómo vas a frenar así? Tuve, claro. tuve mis inconvenientes. Pero la cuestión arranca, frena, dobla. Como dije hoy, eh, me parece más que suficiente Ahora hay que sentarse a estudiar. Bueno, escúchame. ¿tenés los videos, Martín, del accidente ahí en Martínez Melo. Fíjate si no está en la carpeta, porque bueno, me hizo acordar porque... A ver, hoy venimos de una semana bastante agitada que había sido yo, pero no. no yo sí, ya había terminado momento, la clase. ¿eh? Y, y traté de identificar. Digo, voy ahora me acordé, y ahora me di cuenta eh, de lo que pasó... Ayer fue, ¿no? Sí, ayer. Cuéntalo, ayer al cu mediodía... Cuéntelo usted porque estaba... Ahí en el lugar. Sí, yo ya llegué cuando estaba, bueno, ya había sucedido el siniestro vial, un Corsa Blanco, un Corsa Classic, con la chapa patente que la pierde en el primer impacto contra el, eh, el uno de los canteros de Martínez Melo y... ¿Qué sería? Ceballos. Y Ceballos. Y Ceballos, frente a yo, viejo, para que nos orientemos bien, eh, allí en el cantero se encontraba un hombre que estaba almorzando sobre la vereda. Luego, con los videos de las diferentes cámaras de seguridad, se puede observar cómo el auto con el impacto lo arrastra eh, contra la pared. La verdad, sí, que sí, sí. es. Eh, A ver, eh, ese hombre que estaba. su es muchacho de 26 años que vive cerca de mi casa y que es eh, sobrino de Juan Carlos Jos. Claro. Jonathan Jos se llama el muchacho. Que, bueno, justamente hoy le mostraba la cámara de seguridad. No sé si la tenemos, Martín, tirame una punta. ¿Eh? Martín. ¿La tenemos o no la tenemos? Ah. Bueno, contésteme, ¿viste? Hablando entre ustedes, ¿viste? Eh, digo, eh, ¿cómo? No, pero porque yo la, lo, lo tenía ahí. ¿La, la, la, la había borrado? Que, no quiere compartir. Bueno, después, ahí la vemos. ¿eh? Vemos cómo se va a acercar, me olvidé los lentes encima. Se va a acercar el auto. Ahí está, ahí aparece el auto. Y ahí se atropella. Sí, pero. Y sigue, y sigue circulando sobre la vereda. ¿Eh? Es impresionante. Bueno, esto ocurrió ayer. Ahí vemos a esta señora que va con un hijo, con su hijo de 12 sí. años, queda apretado contra la pared. Otro que sale corriendo y que no lo atropella de casualidad. ¿Eh? Bueno, y siguió. ¿Eh? Y tuvo que, fue posteriormente detenido por la policía. Eh, pero esto, a ver, esto ocurrió en Moreno ayer a las doce y media del sí. mediodía, digamos, con las escuelas abiertas, esto podría haber sido una tragedia. Sí. sí, 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 totalmente. Porque no es que pasó a dos por hora. Poné la otra cámara y fíjate si podés acercarte, Martín, allá a donde está el cantero, un poquito. Te estoy pidiendo mucho porque estamos en vivo y esto lo estamos haciendo en vivo. No, esa es una palmera. Allá el cantero. Ahora anda un poquito más para arriba. Ah, bueno. andaba para atrás que ahora vas a ver cómo a ver el... eh, este chico jos se salvó de casualidad de ser aplastado por el auto ¿Eh? me decía Juan Carlos el tío que bueno que estaba fuera de peligro que tenía creo que alguna costilla fisurada pero esto podría haber sido una terrible tragedia bueno esto pasó ayer y no fue sí. usted no 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 tengo Corsa blanco ni es el de la escuela de manejo bueno, eh, fue detenido por la policía Fue demorado en realidad porque recuperó rápidamente la libertad Porque son lesiones culposas eh, Digamos que no tuvo intención Y no sabemos qué le pasó, venía por Martínez Melo Y al llegar al semáforo se subió a la vereda ¿eh? Ahí andamos El atrás. lo pasó como un sí, cartón Sí, 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 pero aparte rompés todo el tren delantero, sí. todo Ahí lo vemos ingresar Al vehículo Bueno, esto pasaba ayer en Moreno ¿Mm? eh... Una desgracia con suerte, podríamos decir. Podría haber sido una tragedia. Esas cosas, a veces los argentinos tenemos tanta suerte. Tanta suerte. Bueno, pasó en ese pleno centro de Moreno. Eh, Cuénteme los invitados que tenemos porque ya tenemos... A uno aquí en los estudios. Luca Franco, vamos a estar charlando con él, el primer entrevistado de la noche. Yo, no hay grilla hoy, así que no, no. queda así como libre ah, de albedrío. ¿Por qué no se la pasé a usted? No, no sé, yo hice. Form, formo parte de esto, me la parece. ¿Estoy acá? Sí, la discriminamos. Espere que se la paso porque se la pasé al gordito. ¿Eh? Y bueno y si no voy mencionando los invitados sí, no, y, no, y, y también vamos a estar charlando con eh, alejandro roger por una nueva cartera dentro de nuestro municipio, es la única en el país, me parece, ¿no? No existe sí, a mí, en otra parte a mí la del universo me, del mundo mundial. Eh, a mí me llamó mucho la atención. De la no violencia. Es la subsecretaría de la no violencia. Vamos a estar hablando con su encargado, con el designado Alejandro Roger, sobre este tema. Es una de las noticias, creo que más. Sí, yo me dicen que desde septiembre está que. Sí, bueno, yo sí, me enteré sí, sí, hoy sí. A, ayer, ayer me enteré de casualidad, bueno, escuchando el programa tuyo con Eduardo Pierce, eh, no sabía que habían creado la subsecretaría de la no violencia. Sí, estaba en su momento el proyecto, yo me acuerdo, ya hace unos meses atrás finalmente ahora ya estaba concretado y el otro día, como fue el día de la no violencia ahí eh, fue que, que empezó ¿no? a tener un poquito más de circulación así que nos vamos a estar desaznando sobre eso. La gente de la Feria del Libro de Moreno también presente aquí en Semanario Sí, Autoridad viene Iván Franco que no tiene nada que ver con Lucas Franco, claro. confirmamos que no son parientes. ¿eh? <laughs> no hay gente que busca gente. Pero va, no. ser, va a ser un programa muy franco hoy ¿eh? <laughs> y no estamos de franco. No. Eh, bueno, eh, una noticia que me enteré Pero hoy. Pero espera, ¿Qué? Aníbal Acef también. Ah, cierto. No se, no se pierdan eh, el intercambio que tuvimos. Para aquellos que dicen, que, sobre todo Marcelo García, que me dice que no somos de la misma manera con la gente de Cambiemos, bueno, mire la nota al final de Aníbal Acef. Digo, intercambio duro, eh, me parece eh, subidito por el, por el momento de calores, eh, sobre todo yo. Es que terminé calentando. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, y justamente en base a eh, noticias, hoy se inauguró la red de gas en el barrio Parque del Oeste, en Cuartel Quinto, que está justo emplazado en el cruce de la Ruta 25 y la Ruta 24, ex 202 es esa ruta. Eh, bueno, allí se inauguró la red de gas, eh, creo que para 1.500 familias o la posibilidad de que 1.500 familias se sumen a la red de gas. Dat, vinimos hace un rato también de allí, así que seguramente el lunes vamos a estar... Eh, compartiendo ese material. Pero dos datos con respecto a esto, digamos, yo no estoy metido en el mundillo municipal, eh, poco vamos a la municipalidad, eh, el intendente no, no nos da nota a nosotros, por ejemplo, eh, pero bueno, hoy me enteré que, por ejemplo, eh, ya Roberto Gallo, Gallo eh, Gaudio, Roberto Gaudio quise decir, que le dicen Gallo, ya no es el más el secretario de infraestructura de la Municipalidad de Moreno. ¿Sabías Luca vos? Bueno, yo me desayuné hace un rato. Ahí, bueno, ahí lo tenemos a Gallo, Gaudio, le dicen Gallo. Eh, recién hablé con él, bueno, eh, por teléfono me confirma que presentó la renuncia a mediados de septiembre, que era efectiva a partir del primero de octubre. Se va a dedicar a la política en Quilmes, él es Quilmeño. Fue una de las críticas que se le hicieron a la gestión de Walter Festa, justamente traer un secretario de Obras Públicas que no era del distrito eh, y que seguramente se va a presentar como precandidato de intendente de este municipio que, si no me equivoco, comanda Martiniano Molina hoy, es el intendente. Eh, ¿Cómo? En Zona Sur. Sí, que, que justamente ante el anterior era el Barba Gutiérrez. Eh, bueno, va a ser precandidato a intendente, me confirmó que presentó su renuncia por esta cuestión y por motivos personales. Me decía, me iba a cinco y media de la mañana de mi casa, volvía a las nueve de la noche, no veía a mi familia, no tenía eh, fines de semana, no tenía feriado. Bueno, entendible, ¿eh? después de tres años eh, y poquito más de gestión, dos años y medio, casi tres años de gestión, eh, bueno, es entendible. Y asumió en su reemplazo Jorge Romero. Eh, que ahí tenemos una imagen y vuelvo a repetir, esto me enteré porque ahí en Parque del Oeste habló Jorge, justamente Jorge Romero, es el nuevo secretario de planificación, creo que es así, la secretaría, lo que antiguamente era obras públicas. Lo que me comentaba, bueno, Roberto, Jorge Romero, que viene ya eh, de la gestión de Mariano Hues, eh, fue subsecretario en la gestión de Mariano Hues y si continuó con Walter Festa en segundo plano siendo subsecretario eh, bueno hoy asume como secretario lo que me comentaba que había hay algunas áreas que tenía bajo la órbita eh, Gaudio que ahora pasan a la secretaría de economía como planificación me decía eh, seguramente vamos a ir desgranando algunas cuestiones pero se produjo en esta inauguración se produjo a ver un incidente que a mí me llamó poderosamente la atención eh, ya estamos acostumbrados a los maltratos lamentablemente esto se está haciendo en moneda corriente eh, cuando se hizo esta inauguración vino el ministro el secretario de energía anterior ministro de energía con este recorte que hace el presidente macri de la, los ministerios la, el ministerio de energía que antes era el ministro el que era de Yell, aranguren aranguren bueno fue reemplazado por Javier Iguacel, e inmediatamente baja de rango de ser ministerio a ser secretaría. Fue Javier eh, Iguacel a esta inauguración de la red de gas, también estaba la gente de Naturgi que es ex Gas Natural Band, ahora tiene un nombre de fantasía que es Naturgi, estaban ellos y fue también el secretario de vivienda. ¿Cómo se llama, Lucas? Iván Carlos. Eh, también estaba el secretario de vivienda de la nación en el lugar. Pero bueno, cuando estábamos por hacer la nota después de la inauguración, que prenden una antorcha, nos acercamos a Javier Iguacel, el secretario de Energía, y le vamos a hacer la nota y nos pide, mira, voy a visitar a esta familia que inauguramos aquí el gas, cuando salgo te brindo la entrevista. Ningún problema. ¿Cuándo salió? Pasaba esto. Martín, ¿tenés las imágenes? Vamos a compartir las imágenes. ¿para qué me agarras? ¿Para qué me agarras? No, 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 meto. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eh? Sí, a vos te estoy hablando. ¿Quién sos para agarrarme de atrás? ¡Eh! Ministro, puede decir una palabra. ¿Quién sos para agarrarme de atrás? A vos te estoy hablando. ¿Quién me agarrás de atrás? Te estoy hablando vos. ¿Qué me agarras atrás? No, tranquilizate, no, ¿quién me agarra? ¿Quién me agarra? ¿Qué me ¿Quién me agarra? ¿Qué me Sí, porque me agarré de atrás, me tirás de atrás, Kinso. Sí, que me tiraste de atrás. No, 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 no. no la loco, bueno. Chao. Hasta luego. Que la pase bien. Nosotros que somos de Moreno estamos acostumbrados a este tipo de cuestión. Digamos, tampoco nos callamos la boca. ¿eh? Eh, primero, este muchacho que es prensa, que lo corrí, que se ponía como... Y este tipo que me agarra de atrás de los oh, de codos y me tira para atrás. Por eso también hace el movimiento de la cámara. Bueno, supuestamente es custodio de Javier Iguazel. Digamos, te digo la verdad, yo en ese momento no entendía absolutamente nada porque estábamos de las 9 de la mañana en la calle. No sabíamos qué había pasado, por qué tanta sensibilidad por parte del secretario de Energía. Hasta que llegué a casa y yo en Facebook la tengo de amiga Nancy Sena, ¿eh? la directora de diversidad del municipio. Y Nancy había posteado esto que vemos a continuación, que es, lo que me, que es un tuit de Cristina Fernández de Kirchner, que, digamos, me abrió un poco la visión con respecto. Yo de acá no leo ni de casualidad lo que dice, me voy a acercar. ¿eh? Lo que dice acabo de leer en el boletín oficial la resolución 20 2018 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Hacienda, por la cual para compensar las empresas por la devaluación le van a cobrar a los usuarios de gas un importe extra en 24 cuotas a partir del primero de enero. Y más arriba en otro tweet posterior dice nunca vi nada igual en toda mi vida estos tipos no tienen límites ya es demasiado acabo de presentar un proyecto de ley para derogar esta resolución. Digo, ahí entendí por qué no querían que nos acercáramos al secretario de energía. Les aseguro, y esto hubiese sido prácticamente imperdonable periodísticamente, no le iba a preguntar del tema, porque no lo sabía, ¿eh? porque no sé en qué horario empezó a salir esta información. Según la publicación de Clarín en su, en su parte de economía, está publicada la nota a las once y ocho de la mañana. Yo realmente la leí aproximadamente entre las 4 y las 5 de la tarde. Y Bueno, finalmente está bien. Son, son noticias que van saliendo y que, bueno, uno se va enterando cuando llega a su casa, ¿no? No tiene por qué estar toda la jornada no, F5 en Por Carín. eso te digo, es decir, nosotros salimos a de la nueva mañana a la calle a hacer nota, volvimos hace un ratito y no terminábamos de entender qué era lo que bueno. había pasado. Eh, bueno, explícame en qué consiste esta resolución. El de... tuit de, de Cristina no falta a la verdad. Eh, uno puede estar de una vereda o de otra, pero no es más ni menos. Que eso, y, y la verdad que, que, que es rarísimo recibir este tipo de noticias, cobrarán a los usuarios eh, de gas en 24 cotas un monto extra por el aumento del de dólar. Vendría a ser como una especie de compensación que se le tiene que brindar a la empresa por la diferencia del valor dólar, la devaluación de nuestro peso, del peso argentino, entre el mes de abril y septiembre. Para ir a datos quizás más concretos, el 3 de abril, que fue el primer día hábil de ese mes, el dólar se a 20 pesos con 45 centavos en el mercado minorista y el viernes 28 de septiembre siendo el último día hábil la divisa cotizó a 41 pesos con 88 centavos para la venta ese es el monto esa vendría no, lo que a ser... estoy pidiendo es que ponga la página de Clarín Eso es lo que estaba pidiendo esa vendría a ser la compensación eh, que hay que que le tenemos que pagar los usuarios de gas natural en 24 cuotas gas natural que ahora tiene otro nombre como bien vos decías sí, Naturgy creo que es Acá no, no figura ese, ese dato, pero eh, la, lo, lo cierto es eso, te lo venden como una compensación, pero no es más ni menos que un aumento más a quienes somos usuarios es, del gas. Esto es inédito, digamos. yo no, no recuerdo en los anales de la economía que se le tenga que compensar a una empresa prestataria del, del servicio público, en este caso del gas, eh, la devaluación. ¿eh? Digo, esto, esto es, a ver, de esta manera, a perder, digamos, a a ver, ha pasado, yo recuerdo cuando se hace la especificación asimétrica que la hace eh, Roberto Lavaña en el 2002. Bueno, hubo, se licuaron algunas deudas, entre ellas la del grupo Clarín, por eso a Clarín a Dualde lo trataba tan bien durante hasta que ocurre la masacre de Avellaneda. Eh, digo, pero lo pagaba el Estado. Eh, digamos, el Estado somos todos, sí, pero digamos, lo compensaba directamente Acá el Estado. De manera directa, o, ahora, no. ahora te lo recargan a vos, digamos. Eh, un A ver, ¿quién me va a compensar a mí la devaluación y el aumento del combustible para, para ir a cubrir eventos, notas? digamos ¿Quién me no, lo eso, compensa? Eso es problema tuyo. Tal cual, pero digamos, a estos muchachos, claro, eso es lo que pasaba. Digo, absolutamente sincero, no lo sabía. En el momento que nosotros estábamos, porque estábamos en la calle, la verdad que no, vi, no estoy continuamente eh, revisando la página web, porque estamos en la calle eh, y generalmente tengo que conducir yo, por lo tanto no lo revisé. No le íbamos a preguntar, pero ahora entiendo el celo con el que eh, resguardaban a Iguacel. No le iba a preguntar, porque no lo sabía. Bueno, vamos, bueno, pero ya sabe, <laughs> va a tener que compensar a una pobre empresa. Vamos con un tema musical y ya ingresamos en el primer bloque con Lucas Franco, que ha llegado tempranito y ha hecho los deberes. Universidad Nacional de Moreno. Abre la inscripción al ingreso 2019. Puedes elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscríbete ahora desde la web www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. Estamos con el primer invitado de la noche, Lucas Franco, guitarrista de Palenque Ande Rascarse, eh, par, ha tocado varias veces en cuatro de copa cuando todavía tenía pelo. Sí, ¿Te, te sí. acordás? Sí, sí, como no me es? dejó. eso? Mira, el, el domingo nos juntamos con los muchachos ¿Están tocando y de empezamos a intentar volver a tocar. Y encontramos unos afiches que decían eh, dos pesos valor de la entrada. Así en cuatro de copa. Sí, cuatro de copas. Yo creo que fue año. 2000. 2000. Sí, sí, puede ser 2000, 2001, 2000, por ahí. 2001, sí, sí. Que sí. Dos pesos era es un montón de plata. Sí, 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 sí. Nosotros teníamos 15, 16 años, así que sí. 2000, 2001. Ah, se, te cayó, se te cayó una sota por ahí. <laughs> no, no, voy por los 33, recién. Bueno, no, eh, fue la de broma. De aquella época lo conozco a Luca Franco, eh, era un purrete. ¿no? Cuando, <laughs> lo, sigo de... siendo, ¿Eh? lo sigo siendo, por no, favor. Está bien, tampoco te tire. Bueno, pero a ver, no nos convoca eso más allá del chascarrillo. Esto tiene que ver con un poco de la cultura morenense, que también estábamos hablando del tema de la música, los videos y demás. Que bueno, hay tantas cosas que faltan en el Estado y no solamente en el Estado municipal, el provincial, el nacional, eh, que tiene que ver con la difusión. Digo, nosotros somos hombres del rock y con esto terminamos porque si no nos vamos a hacer extensos digamos a mí particularmente me gusta el rock eh, casi todas las vertientes menos el reggae el reggae es algo que no, no, no soporto ¿Eh? no entra dentro de las variantes del rock ¿Cómo que no el reggae sí pero es como ya un subgénero muy está marcado en y... el metal también viene a ser un subgénero bueno. ustedes hacían un folk rock también sí. digamos entonces A ver tampoco ellos entrarían dentro del rock eh, lo que, que era. hay sí, alguna grabación de antes debe haber debe haber alguna por algún lado bueno, sí, algún día un lo demo vamos. que grabamos en lo que era la sala la Piojera o alguna cosa de esas la eh. sala de Poroto No la, de no, la sala de de el gato de del gato del gato de Wendy ¿Qué tal? Anda de vuelta. Sí, sí, sí. sí. Yo hacía mucho que no lo veía y me lo crucé la otra vez. Bueno, eh, Lucas, <laughs> nada que ver esto con lo que venías. Eh, tiene que ver con eh, el Centro de Estudios Políticos, que presentaron un primer informe con algunos datos impactantes. Primero, contanos brevemente qué es este centro de estudios. Bueno, nosotros, con distintos espacios, agrupaciones, instituciones, organizaciones que articulamos en el ámbito del Frente Renovador, nos dimos cuenta que. Existía la necesidad desde hace muchísimo tiempo de que se crease una institución que convoque a los vecinos, más allá de la afiliación política de cada uno de ellos, a pensar cómo nos gustaría que sea Moreno. Entonces construimos esta idea del Centro de Estudios Políticos Locales. Yo hace un mes y medio estuve acá con ustedes contándoles que iniciábamos las tareas de este espacio y que nos proponíamos... Como desafío el plan estratégico de desarrollo municipal. Y ahora qué es lo que hicieron? Un diagnóstico primero. Exacto. Si uno quiere adentrarse en la tarea de planificar, de, de construir una mirada estratégica, lo primero que tiene que hacer es diagnosticar, es decir, en qué situación se encuentra eh, la comunidad, la sociedad, el estado, el municipio, el territorio que uno quiere sobre el que uno quiere trabajar para transformarlo. Nos tomamos un mes, un mes y un poquito más para construir el primer mapa de diagnóstico. Yo aclaro esto: siempre nosotros compartimos con la comunidad un diagnóstico que no está para nada cerrado ni concluido, porque los datos que se van a encontrar tienen que ver con mucha búsqueda de información, con ir a buscar a profesionales, a vecinos, pero por supuesto que es un diagnóstico abierto, que quiere decir que se puede ir incorporando percepciones. La preocupación central era, yo decía que había que pasar de, la, de lo sensitivo a lo preciso. Es decir, claro. el vecino, uno habla con el vecino y dice, sí, Moreno está destruido, la calle está rota. Sí, el sí, como te dicen no los vecinos, llegue. mi calle está faltada, y... figuraba faltada en la plata tres veces. Y generalmente eso no es cierto. Claro, hay como... pasa, pasa a los mitos urbanos. Hay una serie de mitos y hay una serie también de sensaciones del vecino que a veces no se, no se, no se construye la magnitud real que tiene A mí me pasa mucho que los vecinos me dicen, mi barrio está abandonado. Claro, las sensaciones de abandono, cuando no están los servicios básicos, cuando no llega el transporte. Cuando... Ahora, si uno va al barrio de al lado, el vecino probablemente le diga: Mi barrio está abandonado. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar es que tenemos desde hace mucho tiempo una crisis estructural en Moreno y que hay que, para empezar a trabajar en ideas de transformación, hay que diagnosticarlo. Y creemos que uno de los déficits que ha tenido esta gestión, nosotros somos críticos, eh, respetuosos de la gestión, pero críticos es no haber compartido un diagnóstico con la comunidad. Yo no sé si el municipio y la gestión actual tiene un diagnóstico preciso de cómo está, calculo que sí, pero no lo ha compartido, no lo ha socializado, no lo ha verbalizado con la comunidad y eso es un problema porque el vecino nuevamente siente que su barrio está abandonado, ni hablar con la profundización de la crisis económica que ya ha llegado a niveles exorbitantes. Bueno, ustedes relataban recién esta locura que nos sorprende todos los días el gobierno nacional con una medida que atenta contra nuestro bolsillo. Lo que van sí, a secar... acá está, está sentado Alejandro Roger que justamente ellos llevaron adelante una desobediencia civil con respecto al tema de las tarifas. Bueno, lo que van a secar, digo, como un comentario solamente de, de, de la situación económica, se habla de la estrategia de secar la plaza de pesos. El bolsillo de los laburantes van a secar de pesos. Lo que van a hacer es detener la inflación haciendo caer absolutamente la demanda. Esto es lo que no nos están diciendo, quieren hacer caer la capacidad de consumo que tienen nuestro, nuestros vecinos, entonces los precios van a bajar porque nadie va a comprar nada, y en Argentina sabemos cómo termina eso, termina con fábricas cerradas, con comercio cerrado, con gente angustiadísima, con mucho, mucha conflictividad social, y el gobierno hoy está pensando en sus amigos, en las energéticas, en los bancos, en el FMI, en las financieras. Bueno, sobre estas cosas hay que trabajar en un municipio muy complicado como Moreno, de lo profundo del conurbano, con una crisis estructural. Yo reitero, eso. tenemos una crisis que arrastramos hace mucho tiempo. Nuestro aporte quiere ser el de instalar esta idea de que si no planificamos Moreno a 10 años, no salimos de esto. Vamos a sufrir cada vez peores condiciones. Entonces, el primer paso es compartir este mapa diagnóstico, que son algunos números que vos decís a nosotros, también nos pegan en la cara, ahora son el puntapié para empezar a pensar estrategias distintas si seguimos repitiendo el manual y, y, y las políticas públicas como vienen envasadas de hace muchísimos años a Moreno no vamos a salir no vamos a salir de esta situación porque digo, al contrario va, la situación va a ir empeorando a medida que va creciendo la población nuestro estado va quedando cada vez más chiquito Lucas, buenas noches mencionabas números que uno bueno, se va sorprendiendo y va encontrando hubo diferentes ejes para realizar sí. este eh, diagnóstico ¿cuáles fueron? nosotros trabajamos en cuatro ejes metodológicos el eje de la gestión, donde analizamos la composición del organigrama municipal, eh, el, el presupuesto, la composición de la planta municipal. Digo, hay un dato ahí digo, para, para ir adentrándonos. Moreno tiene 4.970 y pico de eh, empleados o trabajadores municipales. Habitualmente se escucha sistemáticamente que la receta para resolver el ajuste en Moreno es echar laburantes, porque está sobrepoblado. Bueno, Moreno tiene la mitad, exactamente la mitad de trabajadores en relación a su población que Morón? Tiene... En, relación, en relación, digamos, no en cantidad de empleados, es... sino eh, en relación. Si uno compara cuántos habitantes tiene Moreno y cuántos empleados, en relación a Morón, Morón tiene el doble de trabajadores municipales respecto de su población. ¿Esto qué quiere decir? Digo, que aquellos que muchas veces ponderan, la, digo, pongo Morón porque es un ejemplo de acá cerquita, que es un municipio gobernado por Cambiemos, muy ponderado por la gestión, como buenas administraciones, bueno, esto sucede. Si miramos otros números de, también del eje de gestión, por ejemplo, Moreno tiene preadjudicado todos los años 7 de cada 10 pesos que ingresan al Tesoro Municipal. El 55% del de presupuesto municipal, que es muy pequeño, porque, entre otras cosas, recibimos tres veces menos coparticipación que Merlo, porque la coparticipación está atada a las camas de hospital, y tenemos tres veces menos camas de hospital que Merlo, entonces recibimos tres veces menos dinero con casi idéntica población y, y geografía. Es decir, lo que dice Walter Festa cuando denunció esto es absolutamente cierto. Claro que es cierto, claro que es cierto. El problema cuál es es que hay que denunciarlo y que ir al paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? Dar la pelea en la legislatura bonaerense para que cambie los criterios de coparticipación y dar la pelea para que se apruebe la construcción del nuevo hospital en Moreno. Moreno tiene en la Cámara de la Provincia de Buenos Aires de diputados y de senadores un proyecto de hace muchos años que está cajoneado, sistemáticamente cajoneado. Hay que ir a pelear por ese hospital porque eso le va a garantizar a Moreno una mayor capacidad de intervención en salud y más coparticipación. Bueno, de cada 10 pesos que ingresan a Moreno, 7 se van entre salarios y el contrato de recolección de basura. El 17% de nuestro presupuesto, 468 millones de pesos para este año, que seguramente van a terminar siendo muchos más por los índices inflacionarios y estas cosas de compensaciones a las empresas, 17% se va en un solo servicio, en una sola empresa, que además es, digo, hoy está... En, en el foco de los cuestionamientos de la política, en buena hora, es una empresa que está muy cuestionada por la calidad del servicio que presta. No hace falta irse muy lejos para darse cuenta que el servicio de recolección de basura es por lo menos malo. Entonces, el 17% de nuestro presupuesto se va en un servicio que es malo y se ha continuado con una lógica de eh, prestar el servicio a través del privado, como única, como única opción. Entonces, digo, tenemos de movida... Siete de cada diez pesos ya gastados antes de empezar a pensar cómo se va a gastar el dinero cada año. Es muy difícil gobernar un municipio así. El diagnóstico es muy complejo. Sigo con los ejes. Nosotros trabajamos en el eje de gestión, el eje de infraestructura para el desarrollo, que es otro de los ejes que nosotros organizamos metodológicamente para estudiar a Moreno y para después empezar a planificarlo. Moreno tiene 16.000 cuadras. El 80%, el 78% para ser exactos, está o de tierra o de asfalto con destrucción total. Ocho de cada diez cuadras de Moreno necesitan ser reconstruidas. Construidas. Entonces, si nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿cuál es hoy la estrategia del Estado para intervenir en las calles asfaltadas? Tiene dos la obra pública a través de las contrataciones de empresas privadas o la intervención con el fresado asfáltico, con las 200 toneladas que otorga por contrato la empresa La Perlita, que solo se pueden eh, utilizar en calles por las que los recorridos de transporte pasen. Si tuviéramos que asfaltar todas las cuadras que tiene Moreno, que son alrededor de 13.000, con necesidad de intervención, estas que están o de tierra o en estado calamitoso, el valor del mercado de una cuadra de asfalto de hormigón con cordón cuneta es de 2.600.000 pesos. Al dólar de hoy. Claro. A hoy. Puede ser, puede, puede irse. El valor de una cuadra de asfalto sin cordón cuneta y no de hormigón, sino con fresado asfáltico es de 1.500.000 pesos. Si nosotros quisiéramos asfaltar todas las cuadras que tiene que asfaltar Moreno, y esto es una, es una proyección para que entendamos el nivel de gravedad de nuestra infraestructura, destinando los tres pesos que quedan libres del presupuesto, es decir, como está hoy la cosa, si destináramos todo el presupuesto que le queda a Moreno para asfaltar, tardaríamos 45 años. Es decir, es totalmente imposible, inviable. Si lo quisiéramos hacer con el sistema de fresado, es decir, de material caliente, de asfalto caliente, el, 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 el sí. famoso mejorado o asfaltito negro que tenemos en nuestros barrios, tardaríamos 21 años. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nos tenemos que agarrar la cabeza contra la pared y decir no, es imposible? No, este diagnóstico, estos números son el puntapié para empezar a pensar estrategias nuevas. Evidentemente, con la lógica del mercado y con el privado como principal interventor, no vamos a resolver el problema de infraestructura de Moreno. Otro dato que tiene que ver con el eje de infraestructura, Moreno tiene 95 máquinas, desde las cortadoras de pasto hasta las retroexcavadoras. 45 están en el taller o inutilizadas. O sea, casi la mitad del total de la capacidad de intervención que tiene nuestro municipio está en el taller. Nosotros tenemos hoy un fondo de infraestructura. La provincia de Buenos Aires tomó deuda externa y reparte en los municipios el fondo de infraestructura. Pero cómo reparte el fondo de infraestructura? Te hace llegar la obra. Es decir, contrata una empresa con la licitación y demás y todo todo el el, el, el argumento de la nueva modalidad y etcétera, y a Moreno le llegan 15 cuadras de asfalto, 10 cuadras de asfalto, que después se están peleando a ver si la hizo el municipio, si la hace provincia, aparecen las declaraciones cruzadas. ¿Quién si decide qué obra se hace? Bueno, es, un, es un, un cruce de acuerdos entre provincia y el municipio respecto de las necesidades. ¿A dónde voy con esto? Tenemos el 80% del municipio con necesidad de intervenirse. Evidentemente, digo, al valor del mercado tardaríamos 45 años. ¿por qué no empezar a pensar en pelearle a la provincia que el cambio de esa, de esa modalidad de llegada del fondo de infraestructura? Si en vez de que nos lleguen eh, las 15 cuadras de asfalto, que sirven un montón a la comunidad a la que llegan, pero en el marco general la realidad es que no nos modifican diametralmente nuestra infraestructura urbana, ¿por qué no pelear todos juntos como habitantes de Moreno porque lleguen bienes de capital, es decir, máquinas? Si es el fondo de infraestructura, y si es de, un de deuda externa, y si es para colaborar con la infraestructura municipal, con este mapa de que tenemos el 80% del municipio por intervenir, no queremos que nos manden la obra con su correspondiente sobreprecio, con cómo nos arrancan la cabeza las empresas privadas, queremos que nos manden las máquinas. Entonces el municipio empieza a cambiarle la lógica a la necesidad que tiene la infraestructura. Bueno, para eso sirve un diagnóstico. Tener en claro que... Quien nos diga desde la política, quien sea capaz de decirnos, yo les voy a faltar todas las cuadras, nos está mintiendo, así sea Lucas, Pedro, Juan, Roberto, no importa. Hay que empezar a discutir con la comunidad de Moreno otra manera de intervenir el territorio para recuperar y para construir nuestra, nuestra, nuestra infraestructura urbana. Otro de los ejes que nosotros trabajamos es un eje que se llama calidad de vida, en el que incorporamos todos los derechos sociales. Hago un link con el tema de recién, el transporte. Moreno tiene el 12, el 12 recorridos interrumpidos hasta el día que presentamos el diagnóstico. Probablemente hoy estemos o en 11 o en 13, porque esto todos los días va variando. Por eso digo que es un, es un mapa abierto. Si nosotros a eso le sumamos los 40.000 habitantes de, de los barrios que van desde Irigoyen hasta el 23 de diciembre en Cuartel Quinto, que no tienen transporte urbano, es decir, no tienen conexión con Moreno Centro, no tienen transporte local. Tenemos por lo menos el 33% de la población con problemas para acceder al transporte público. Es una locura. Tres de cada diez morenenses tienen problemas para subirse al colectivo. Ni hablar a la población de personas con discapacidad. El 100% de las personas con discapacidad motriz tiene problemas para subirse al colectivo porque no hay un solo colectivo, a pesar de que se votó y es contrato, y en octubre vence el plazo. No, no hay un solo colectivo, ni con rampa, ni con piso bajo, ni con nada. Bueno. Sobre estas cosas también hay que trabajar. Tenemos un mapa de transporte con una empresa local que ha celebrado un nuevo contrato con el municipio, pero tenemos al 33% de la población con dificultades para acceder al transporte. Otro de los ejes de, del eje calidad de vida, que lo ejes es mucho y no, no, quiero, no quiero abrumar, es la salud, que para nosotros es clave. Y hace muchos años venimos hinchando con los números de la salud. Rodrigo cada vez que me ve me dice, ¿cómo era el, cómo era el dato? Bueno, les cuento que seguimos siendo Senegal. Tenemos la misma capacidad hospitalaria que Senegal, que es 0,03 camas por mil habitantes. Tenemos 180 camas para 600 mil habitantes. Entonces, esa es la crisis, la crisis de nuestro sistema de salud. ¿Qué ha hecho la provincia de Buenos Aires a cargo del de sistema provincial de salud? Absolutamente nada. Ahora se está ampliando la Guardia, no sabemos si eso va a traer mayor capacidad hospitalaria o va a ampliar la Guardia. Eh, no se ha avanzado ni un paso en la... Eh, en la concreción del proyecto de ley para tener un nuevo hospital. Tenemos un gravísimo problema con los profesionales. No es posible eh, que vengan a trabajar a Moreno profesionales por la complejidad que tiene y no hay profesionales locales. Otra batalla estratégica es que nuestra universidad tenga la carrera de medicina. Si nosotros miramos el sistema de salud público municipal, las salitas de APS, los centros de atención primaria, tenemos 38. Hicimos un promedio, fuimos a contar los turnos del de 50% de nuestras salas. Y llegamos a la conclusión de que hay un promedio de turnos pediátricos de 35 turnos por semana pediátricos. Digo, seguramente, quien nos esté mirando puede llegar a decir, no, pero en la sala de mi barrio yo voy y dan 5 para chicos sanos, 5 para. Digo, es un promedio. El promedio general, contando las salas que tienen guardia, contando los que andan un poquito mejor y las que andan un poquito peores, es de 35 turnos pediátricos. Bueno, ¿cuál, cuál es la población? potencial paciente pediátrica de moreno, el 29%. Si nosotros quisiéramos que todos los pibes de entre 0 y 15 años pasen por su sala de atención primaria, dos años y dos meses para que tenga cada pibe un turno. Es decir, la universalidad de nuestro sistema de salud es absolutamente nula. Y en este sistema yo estoy contando eh, la buena noticia del Centro Integral Pediátrico, que también tiene un promedio de la misma cantidad de turnos. Porque lo que ha hecho es, ha construido un sistema centralizado con los turnos que le vienen desde las salas. Es decir, si nosotros miramos el cuadro, entendemos que presupuestariamente estamos muy jodidos. Porque tenemos 7 de cada 10 pesos preinvertidos. Tenemos muchos problemas para llegar a... A pagar los gastos corrientes, digo, lo vemos, los trabajadores municipales están sufriendo mes a mes o el desdoblamiento o, o, la, o, o la tardanza en el, el cobro de sus saberes. Tenemos un serio problema de infraestructura. Un serio problema de infraestructura. Tenemos un serio problema de salud. No tengo que contar lo que está pasando con la educación, digo, que hicimos el relevamiento, contamos exactamente los edificios, pero también todos estamos al tanto de que hay una crisis de infraestructura escolar. Tenemos. Muy baja, muy bajo acceso a los servicios básicos. Tres de cada diez vecinos, en promedio, tienen acceso a los servicios básicos, gas, luz, agua, eh, formales. Tenemos casi 100.000 personas viviendo en barrios irregulares. Bueno, ese es el cuadro a grandes rasgos, digo, después pormenorizamos, pero a grandes rasgos es el cuadro de Moreno. Si eso no nos convoca a sentarnos a construir una gran concertación con las comunidades y pensar un plan estratégico. Es porque estamos más jodidos, la, es que la clase política y quienes nos interesamos por lo, por lo público estamos muy jodidos. Ese es el aporte que queremos hacer. Digo, por más que sea crudo, claro que es crudo pensar que, digo, nosotros tenemos hoy en materia de seguridad un policía cada 1.300 habitantes. La provincia después dice: No, que tenemos 1.000. Mil... Sí, sí, está bien. Tenemos 1.300 policías, 1.200 policías, pero hay que dividirlos en tres turnos para entender. Digo, no, esos 1.000 policías no trabajan 24-7. Entonces, hay que comprender, tenemos una escasez absoluta en todo lo que significa infraestructura estatal y, por ejemplo, como detalle, Moreno tiene 3.050 metros cuadrados alquilados. Este es un elemento también que tiene que ver con cuáles son las variables de ajuste. Nosotros no estamos de acuerdo con que la variable de ajuste sean los trabajadores. Ahora, si en vez de tener 3.050 metros cuadrados alquilados, nos propusiéramos como municipio construir... Se puede ir a hablar con las empresas locales para tener un fideicomiso, para que trabajen vecinos morenenses. Dotar, dotar de eh, capacidad de producir y crear trabajo genuino y además de capitalizar al municipio. Bueno, son instancias eh, necesarias, creemos nosotros. Este trabajo lo hicimos con, con una idea de convocar a vecinos, a profesionales, a militantes sociales, sindicales. Eh, digo, a, todos los sectores de nuestra comunidad que tengan ganas o que se sientan interesados o que crean que pueden aportar en algo a esta idea de pensar Moreno, por lo menos para los próximos 10 años. Y la verdad que estamos muy contentos porque ha venido el capital humano que se ha generado. Y bueno, a mí me interesa el tema de la educación, a mí me interesa el tema de la infraestructura. Y soy ingeniero y me gusta. A mí, me bueno, ese, 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 ese rascarle las ganas que tiene a veces a los vecinos que Lamentablemente, digo, con la situación en la que vivimos muchas veces los vemos desanimados, con los hombros bajos. Bueno, creemos que la política tiene que ser lo suficientemente capaz de crear ámbitos de participación. Y hoy hay que reconocerlo también, hoy no es la política partidaria la que convoca a la participación. Está muy cuestionada y en buena hora está muy cuestionada porque la política viene nos venimos mandando muchas macanas y eso afecta muchísimo a la población, entonces Creímos que el camino era crear una institución, nosotros le decimos una institución laica de, de, de la afiliación política, pero con una clara mirada de que el Estado tiene que tener un rol central, de que la, tiene que estar garantizados universalmente todos los derechos sociales. Bueno, nos dio como resultado estos números que, bueno, creo que algunos de ustedes decía, son... Alarmantes, te pegan una bofetada en la cara, pero tienen que ser el puntapié para empezar. Bueno, te sumo uno que por ahí no sé, la verdad es que no tuve tiempo, Lucas, no te voy a mentir, no tuve tiempo de leerlo. Arte pero vida. el tema de las fiscalías. Tenemos ocho fiscalías criminales para. ¿Está? Está. Para. Bueno, sumando General Rodríguez, casi 800.000 habitantes. Cuando San Martín, por ejemplo, tiene... 71, si la memoria no me falla, que en realidad cada fiscalía tiene tres secretarías. Digo, con men yo, menor población, San Martín tiene 10 veces más casi de fiscalías criminales. Oh, pero a ver, que esto que tiene que ver con la seguridad jurídica de los vecinos. ¿no? Nosotros trabajamos la idea del de acceso a la justicia. Todo, creo que toda la población de Moreno celebró la creación del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez. La realidad es que... Uno hablaba con cualquier funcionario trabajador de la justicia y dice eso es un departamento judicial que nació colapsado. Solamente con el traslado de las causas del departamento Mercedes al, depart al nuevo departamento inició eh, el, 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 el pitazo inicial ya estaba colapsado. Bueno, hay que trabajar en esta idea de cómo también generar otro concepto de justicia en el que el acceso real a la justicia sea posible para los que más lo necesitan. Digo, Moreno tiene un índice de delictuosidad enorme, tenemos los más altos índices de denuncia de femicidio, de violencia de género. Somos triste eh, noticia dos por tres por situaciones que tienen que ver con, con el incremento de la violencia. Bueno, el Estado, a través de sus distintos eh, eh, ámbitos, ya sea con la fuerza de seguridad, ya sea con el acceso a la justicia, ya sea con tener realmente estrategias de prevención, tiene que lograr intervenir. Esos números nos tienen que preocupar y mucho. Yo recuerdo eh, a, a, al intendente Walter Festa antes de asumir cuando él compartió eh, alarmada esta idea de que ya estábamos palo a palo con Rosario en ese momento con eh, la cantidad, el volumen de criminalidad que tenían los, los hechos de violencia en Moreno. Bueno, hay que tener eh, mucha, mucha pericia, mucha valentía y también mucha generosidad. A la hora de convocar a todo el mundo a pensar como nos, como nos imaginamos. La política no tiene que ser propietaria de, de determinadas eh, políticas públicas. Por supuesto que cada espacio tiene un conjunto de ideas que los tiene que defender en buena hora. Ahora, la propiedad del desarrollo de la política pública lo que termina haciendo es que si no gobierno yo no lo hace nadie, entonces el que se jode, hablando en criollo, es el vecino. Bueno, si, si logramos comprender la magnitud de la crisis que tiene Moreno. Seguramente ese va a ser un puntapié y un impulso para que entendamos que tenemos que convocar a todos y que tenemos que ser capaces de hablar todos y ponernos de acuerdo en cuatro, cinco, diez ejes temáticos, políticas públicas que nos comprometamos a respetar, amén de quien sea el que sea bendecido con la confianza de la población para gobernar. Digo, esto me parece que hay, hay cosas que son urgentes: la pelea por el hospital, la pelea por una transformación del sistema de la obra pública, la pelea por la educación superior. Nosotros tenemos el camino de la ribera. Uno, viene un vecino de Vicente López a Moreno y dice, yo, a ustedes los quiero matar, ¿cómo van a tener esto y no lo aprovechan turísticamente? Bueno, y tenemos que crear la carrera de licenciatura en turismo en Moreno para tener, generar un, un, una industria nueva y aprovecharla. Eh, hablábamos fuera de, fuera de cámara, bueno, ¿qué pasa con las producciones audiovisuales? ¿Hay un registro de productoras? ¿Hay productoras? ¿Tenemos un cine? Bueno, ¿por qué no incentivar? En la carrera que, de comunicación social en la universidad. Aquellos que egresan de la carrera de comunicación social a generar productos locales, ficción local. Hay un, un espinel enorme de eh, musicalidad en Moreno, de todos los estilos. Bueno, ¿por qué no empezar a pensar en crear frente a esta idea de... Digo, una de las cosas que detallamos, el otro eje, el eje final es economía. Una de las cosas que detallamos es que Moreno todavía no tiene un perfil productivo. Moreno no es una ciudad de la logística, de eh, la industria textil, de la industria alimenticia, de la industria automotriz. Todavía, lamentablemente, y solo con mirar, si uno separara, si pusiéramos un dron arriba de Moreno y viéramos los recorridos del colectivo, todos los colectivos van a un solo lugar, a la estación de tren que te saca de Moreno. Seguimos teniendo el concepto de ciudad dormitorio, es decir, Moreno te invita a irte, volverá a la tarde. Bueno, discutir el perfil productivo de nuestra comunidad. Con las ventajas comparativas que tenemos, la autopista del oeste, la capacidad de conexión con rutas provinciales y nacionales. Bueno, hay que, hay que ponerse a, a, a despojarse a veces de, de lo peor que tiene la política, que es la rosca, el recelo, la mirada de costado, y empezar a mirar, bueno, nuestros vecinos la están pasando mal, los que vivimos acá. Yo soy uno, me reconozco en el grupo de los NIC, que de Moreno, nacido y criado, y, y quiero permanecer acá. Eh, y yo sé que en todos los sectores políticos de Moreno hay quienes eh, tenemos mucho cariño por esta ciudad y por este lugar, y nos duele mucho cada vez que alguien nos dice, ah, oh, pero vos sos de Moreno, ahí pasa todo lo malo. Bueno, sí, pasa, pasan muchas cosas malas, pero también tenemos una experiencia de resiliencia fenomenal. Lo que está pasando con las comunidades educativas es, digo, los padres y las madres de nuestras comunidades defendiendo su escuela como único lugar de referencia del Estado desde hace muchos años, digo, el que no quiere ver eso y tiene ganas de eh, a ir a perseguir a los maestros a ver si son más vagos, si festejan, si no festejan, si no, eh, es porque no está viendo la, la, la totalidad de la película. Está pasando algo en Moreno que va más allá de las rencillas que podemos tener quienes hacemos política. Nuestras comunidades están discutiendo cómo organizarse, lamentablemente, muchas veces prescindiendo del Estado. Uno va a Cuartel Quinto y los vecinos están haciendo asfalto. Se organizan las empolladas, se juntan todos los domingos y comunitariamente compran el fresado asfáltico y lo. ¿Qué es lo que se hacía antiguamente? Bueno, esos son los mapas que tenemos que seguir. Ahí está lo que está pasando con nuestras comunidades. El próximo presupuesto tiene que construirse con las comunidades participando y el presupuesto del Fondo de Financiamiento Educativo tiene que ser presupuesto participativo y las comunidades tienen que bueno, poder. en algún elegirlo. momento se implementó en Moreno, después con el cambio de gestión. Sí. Pero también, y con, por último. Eh, a ver, cuando inicia la gestión de Walter Festa, hubo un primer paso de eh, ampliar eh, el espectro político. Digo, el Frente Renovador, bueno, vos con tu Somos Moreno, digo, Leonardo Coppola, inclusive eh, actuando como un interlocutor entre el municipio y la provincia. Lamentablemente eso que uno veía como una bocanada de aire fresco. Bueno, ahora lo está Alejandro Roger, que me parece que es un tipo que viene de, con territorio y que eh, está ahora dentro de la gestión, pero me parece que ese nivel inicial, ese paso inicial que había tenido la gestión de Walter Festa, creo que fueron los primeros seis meses, me pareció, me pareció que era, que era eh, saludable. Es que yo creo que no hay forma, no hay forma de salir adelante de una crisis estructural tan grande como la que tiene Moreno, si no se incorporan distintas miradas. Lo que no quiere decir hacer una melange de cosas que son contradictorias. Hay que ponerse de acuerdo. Ahora, si tenemos un mapa, nosotros hablamos de mapa diagnóstico, eh, no, no, es, no es inocente decirle mapa, porque nos tiene que guiar. El diagnóstico debe ser un mapa para la política. Y si entendemos que tenemos un problema grave económico, con lo cual hay que generar ajustes y tenemos la firme convicción de que la variable de ajuste no son los trabajadores bueno hay que empezar a discutir cuál va a ser la variable de ajuste acá hay una mirada y, y el sustento de, de los datos para ver dónde puede estar por qué no pensar en ajustar el sistema de obra pública y no empezar a convocar esas experiencias de obra pública comunitaria que se están haciendo y, y que estén dentro, que formen parte de, de, del mapa de, de intervención del estado por qué no eh, promover eh, dignificar cuidar valorizar a la familia municipal y que la familia municipal sea también eh, eh, un poco más cuidada por nuestra comunidad que porque digamos, le, les hacemos llegar el reclamo muchas veces de, de los problemas a los trabajadores y poder promover que sea la planta municipal la que empiece a generar los primeros asfaltos. Entonces que el vecino sienta que ese trabajador municipal que está en su barrio lo está cuidando, le está mejorando el barrio, entonces salga y, y, y lo abrace en vez de que salga y lo insulte. Por, hay que darle vuelta, hay que darle vuelta a todo. Si nosotros seguimos en una idea de bancar la tormenta, eh, en lugares como Moreno las tormentas se van profundizando, porque tenemos cada vez más habitantes. Porque tenemos cada vez más problemas, porque el Estado es cada vez más chico, porque crece la población y el Estado no crece. Entonces, entonces hay que animarse a, a, a dar un pasito trascendental y decir, bueno, vamos a cambiar todo. Sostengamos valores valores eh, eh, básicos y, y ponga, sometámoslo a la discusión con la comunidad. No se va a tocar a los trabajadores, porque vamos a cuidar a los trabajadores. Bueno, ¿y qué se va a tocar entonces? Porque está claro que hay que, hay que hay que generar algunas transformaciones. Bueno, ¿y por qué no empezar a tocar los intereses de las empresas? Yo me siento eh, eh, pa parte del mismo universo de pensamiento dentro del campo popular que quienes hoy están gobernando Moreno. Entonces, es un debate que nos debemos dar. Bueno, ¿vamos a trabajar en función de eh, reducir un poco los privilegios de las empresas, por lo menos, para generar mayores derechos? Estos son los números. Ni hablar... Si nos metemos a mirar lo que está pasando, por ejemplo, con los adultos mayores, hoy yo participé en una jornada eh, con muchos muchos jubilados y jubiladas de Moreno, Moreno tiene 40.000 cápitas de PAMI, ya 8.000 están afuera del distrito, porque no alcanzan, porque hay una clínica. Cualquiera que tenga un familiar jubilado o que sea jubilado me, me, no, no, me, no me dejaría no, mentir. Además las derivaciones, ¿no? Muchas veces a Padua, ahora si había un médico que estaba de cabecera, yo lo sé por mi abuela que me cuenta y se queja, ¿no? Eh, me dice, está de vacaciones el médico, que no sé cuál es la especialidad, la verdad, me parece que es el, el clínico, a, a lo que sería la reja, desde Barrio Bon Giovanni a la reja. Bueno, no hay otro que pueda suplantarlo. O sea, también es... Y, y si uno, uno después no mira las atenciones que hace el sistema de salud municipal.. El 60% de los adultos mayores que atienden el, el sistema municipal de salud tienen obra social. De ese universo que tiene obra social, que son 6 de cada 10 que se atienden en nuestras salitas, el 70% es de PAMI. Es decir, que aún los de PAMI terminan siendo atendidos por el sistema municipal. Y miremos cómo está el sistema municipal, totalmente colapsado. Entonces, si no podemos poner... Eh, un piso de, de, de acuerdo y de concertación con las comunidades, es decir, vamos a pelear por esto. Y hay cosas que no vamos a tolerar más. No se puede tolerar más que tengamos un Moreno intransitable. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a esperar 45 años hasta que podamos ir y eso implica destinar todo el presupuesto, con lo cual también es una irrealidad? ¿O vamos a pensar otra forma de intervenir y de generar el asfalto que se merecen nuestros vecinos? ¿O vamos a construir territorios con conectividad? Que todos los barrios tengan una, una por lo menos de hormigón, las, las, las aledañas de asfalto mejorado y las otras las vamos a perfilar con las máquinas municipales funcionando. Entonces, el vecino va a ver otro elemento, que, que yo lo pasé por alto porque está muy, muy conocido, que es que de, en Moreno tres de cada diez pagan las tasas municipales. Entonces, un elemento central es recuperar la presencia del Estado para recuperar la confianza y que el vecino pueda, pueda sentir que está colaborando. Eh, con, con, con su propia comunidad yo creo que es desacertada la política, esto sí creo que es un desacierto de contratar una empresa privada para que vaya a ejercer el rol de eh, controlar y de ir a buscar Digo, porque es un mensaje eh, jodido para la comunidad el Estado contrata un privado para que me venga para que me venga a decir que pague pero no viene el servicio entonces yo necesito ¿no? que, que el Estado todos. claro, las tasas son contraprestaciones no son impuestos, son tasas un servicio por un pago. Entonces, hay que dar vuelta a todo. Y yo creo que una gran concertación de los que creemos que el Estado tiene que intervenir, que el Estado tiene que ser parte y que tiene que garantizar los derechos, lo va a hacer posible porque le va a dar mayor cuerpo. Le va a dar mayor cuerpo. Entonces, digo, esto que hacemos tiene que ver con un aporte a la comunidad y a la política. Por supuesto que queremos discutir esto con el intendente, con las distintas fuerzas de oposición. Y el segundo paso, así pasó el chivo. Van a ser los laboratorios de políticas públicas. Nosotros tenemos una mirada de la descentralización del Estado. Creemos que hay que descentralizar el Estado municipal en ocho regiones. No en las seis localidades, sino que además hay que agregar Moreno Norte y Moreno Sur, porque sí, está. esa, sí, sí, esa sí, sí. media luna de Moreno sí, sí. es gigante y es inviable, eh, pero sí ocho regiones. Bueno, vamos a hacer un laboratorio de políticas públicas en cada una de esas ocho regiones, convocando a los distintos sectores que intervienen en esa región a pensar políticas para esa región sobre la base de este diagnóstico. Es decir, a ver, este es el cuadro de la infraestructura. ¿Qué se nos ocurre acá? Probablemente los vecinos de la periferia de Moreno tengan ya la experiencia previa de haber encarado un proceso de recuperar su, su suelo, con lo cual eso va a enriquecer a las otras regiones. Bueno, nosotros, esto es un aporte y esperamos en el camino. Que es un camino complejo, que el año que viene hay instancia electoral, con lo cual eh, hay que ver cómo se va a dar toda esa situación. Ahora, este camino que emprendemos de lograr el plan estratégico para Moreno, estamos muy convencidos de que queremos eh, no solamente instalar la preocupación, sino que queremos tener el primer plan estratégico en la historia de Moreno. Y no, no queremos que sea patrimonio de quienes hicimos el centro de estudios, sino que queremos que sea patrimonio local, de la comunidad de Moreno. Por eso eh, queremos los queremos chumbar a los vecinos y decir, Che, mirá. No es que en tu barrio está pasando, está pasando en todo Moreno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos aportar? Si un, Solamente miremos la, la, la capacidad profesional laboral de nuestras comunidades. Si uno va a un barrio de Moreno, ¿cuántos hombres, porque todavía es un trabajo muy masculino, eh, la perspectiva de género no ha llegado a la construcción, cuántos hombres de nuestras comunidades son profesionales de la albañilería? ¿Cómo no vamos a incorporar ese saber popular y profesional? A la, a la intervención del estado. ¿Cómo no los vamos a invitar? ¿Cómo no le vamos a decir? ¿Para dónde vamos a hacer la caída de agua? Para allá o para allá? No, porque el mapa. ¿Para quién hizo el plano? Lo hizo alguien que conoce el lugar. Lo hizo alguien desde una computadora. No, no, no. Vamos a preguntarle al vecino. Muchas veces el problema se solucionaría si no. No. Mirá, antes de hacer la caída para allá o la zanja acá, hablemos con toda la comunidad y generemos a ver si. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Cortejarena, en la calle... Sí, sí, sí. <laughs> que claro, quedó en el medio de las vías y la autopista es una pileta a la que se va a inundar toda la vida si no hay un, pro un proceso de zanjeo. Bueno, hay que discutir con la comunidad que primero va la zanja y después va el asfalto, si no, sí, se traban sí. todos los procesos de intervención. Bueno, es mucho lo que hay que hacer. Este es un aporte que lo queremos socializar y yo agradezco mucho esta posibilidad porque queremos que esto le llegue a la mayor cantidad de vecinos posible. Claro, y, eso, y por eso también la invitación, digo, me parece que en una nota para el noticiero, digamos, más allá de la crítica, que seguramente a algún vecino le gusta o no le gusta lo que decís, digo, no, me parece no. que en el tema del noticiero eh, no se puede explayar esta cuestión, por eso la invitación a, sí, sí, sí. al magazine. Lucas, por último, si alguien quiere conocerlo, quiere entrevistarse, ¿dónde está? Centro de Estudios Políticos eh, Locales es la página de Facebook, eh, Tucumán 135 es la sede... Estamos en proceso de poder mudarnos, así que vamos a contar la nueva. Pero por ahora, Tucumán, eh, nos juntamos todos los miércoles a las 6 de la tarde. Así que si alguien quiere arrimarse, digo, lo digo porque nos ha pasado. La otra vez que estuve acá, eh, al otro miércoles, vino, vino una vecina que es docente, que a mí me interesa, quiero participar y formó sí, parte si del de la cuestión de política, digo, no, 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 de, de la política partidaria, me refiero. Absolutamente. No, absolutamente. Eh, acá. A ver, uno. Todos los que hacemos política. Es sensato y es honesto que no escondamos nuestras identidades. Ahora, la realidad es que cuando creamos un espacio con la voluntad de que ese espacio trascienda, pues también lo tenemos que decir. A ver, a nadie le vamos a pedir que se afilie a ningún, a ningún espacio para entrar a participar del centro de estudio. Y las miradas divergentes son valiosas, porque ahí se encuentran, digo, se encuentran... El ingeniero dijo, no, 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 a ver, acá con los 3.050 metros cuadrados que tiene alquilado Moreno se podría generar un fideicomiso con cuatro empresas, digo, una mirada desde, desde lo profesional y el vecino dice, sí, sí, está bien, pero ¿dónde estaría ese, ese gran edificio municipal para que sea accesible? ¿Otra vez tendríamos el problema de las vías de Moreno Sur y Moreno Norte? ¿O se acercaría a la autopista? Bueno, se generan debates que son muy ricos. La, la, la humilde y modesta intención es que esto sea un disparador para que... Al cotidiano problema que tiene nuestra comunidad se le sume una herramienta para estudiarlo y también una herramienta para pensar en cómo se mejora. No, no, yo no. Nunca creo que al vecino de Moreno no le interese conocer. Los vecinos se interesan y mucho. Cuando uno les cuenta estas cosas, se interesan y mucho, se angustian, se enojan, eh, 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 se Putea. putean, se enojan. Ahora, la realidad es que después dicen, no, claro, pero acá, pero acá podríamos hacerlo así. Siempre, siempre en nuestras comunidades, y Moreno se caracterizó históricamente por eso, aparece después de la tragedia, después de la angustia, después de la bronca, aparece un elemento de organización. Eso el Estado tiene que verlo y tiene que convocarlo. Y quienes aspiramos a participar de la vida pública de Moreno tenemos que también comprenderlo y muchas veces tratar, y, y, y remarco esto, de, de construir ciertos ámbitos que sean un poquito más laicos que los tradicionales de la política, que vos venís, te enganchan la bandera y qué sé yo, que a veces eso espanta al vecino que viene claro. con un problema particular, y dice, no, sí, también, pero a la hora que ustedes tengan ganas de hablar de mi vereda, ya me, me comí tres horas. De... Después hay muchos, por suerte, que tienen ganas de participar en la política y también son bienvenidos. Pero este, este, este trabajo en particular apunta a... Dar con los 600.000 habitantes que tiene hoy nuestra comunidad. Lucas, te agradecemos muchísimo que haya venido. No, gracias a ustedes, un placer, siempre. Bueno, me parece que era importante y era lo que decíamos antes. Digo, uno puede tener una mirada divergente, como decía Lucas, con respecto a lo que él planteaba. Pero me parece que es importante que haya estos espacios de discusión. En el próximo bloque va a estar Alejandro Roger, que es un militante humanista desde que se creó el humanismo, más o menos, eh, y que justamente va a hablar, porque esta semana fue el Día de la No Violencia, ¿no? Sí, sí, el 2. El 2, que fue el martes, ¿eh? fue el Día de la No Violencia, y justamente hay una subsecretaría de la No Violencia en el municipio de Moreno. Vamos a estar hablando de eso. Más preso del mismo miedo, la nube cubre su cielo, dándole paso a la luna. Incesante parpadeo, esperando el deseo para poder liberarte y que tu mente dé un paseo, tan solo por un momento. Incesante parpadeo, De luz cámara, acción de nuevo todo alrededor. misma página otra vez como si fuera el mismo infierno acostumbrado a rendirte yo ya no sé cómo decirte que hay un mundo que salvar, dando la vuelta de rosca que Pero... No... Universidad Nacional de Moreno, abre la inscripción al ingreso 2019. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscríbete ahora desde la web www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. Ya está con nosotros Alejandro Roger. Eh, antes de entrar con la nota, dos temas que están, nos están mandando WhatsApp. Eh, uno tiene que ver con la escuela 49, la primaria 49 del barrio Averasturi, porque nos estaban mandando audios denunciando que hay gente del ministerio dentro de la escuela 49. Hablé hace cinco minutos con Hernán Pustilnik, el docente, el maestro de tercer grado, me parece que es el oso, digamos. Eh, me dice que sí, que ellos sabían que iba a haber gente del ministerio trabajando porque están retirando el material grueso, eh, los escombros gruesos que quedaron dentro de la escuela después de las obras. Calculan que dentro de una o dos semanas va a estar, van a entregar la obra completa ya terminada de la escuela 49 y después va a decidir la comunidad educativa eh, cómo vuelve a la escuela. A ver, no es lo mismo que puede ocurrir con cualquier otra escuela, con la escuela 50 de Lomas o la 19 de Barrio Parque. Digo acá son víctimas, fueron víctimas de una tragedia, por lo tanto, la chao Lucas la reconstrucción, la vuelta a clase va a ser distinta, ¿eh? por toda la cuestión psicológica. La, la otra cuestión que nos siguen mandando mensajes con respecto a una denuncia de abuso sexual de un docente. Nosotros hoy estuvimos investigando, seguramente mañana vamos a sacar un artículo, no hicimos tiempo en el día de hoy porque estuvimos todo el día en la calle, eh, con algunos datos preliminares. ¿Por qué? Porque no hay denuncia en la justicia todavía. Hay, se está viralizando contra un profesor eh, de... Educación física, física eh, una denuncia de 50, 40 abusos sexuales. Eh, el tema es que no hay denuncia en la justicia. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cautos. Es decir, no podemos hacer como hacen cualquier hijo de vecino a través de las redes sociales y difundir algo, porque nosotros tenemos una responsabilidad como medio de comunicación. Por lo tanto, mañana vamos a estar seguramente. Eh, eh, Hablando preliminarmente del tema. ¿eh? Y convocando a todas aquellas que, eh, personas, que, mujeres que hayan sido chicas, sobre todo adolescentes, menores de edad, que fueron eh, víctimas, a que vayan a hacer la denuncia. ¿eh? Porque si no, eh, queda solamente en una denuncia mediática, en un escrache mediático. Y acá la justicia tiene que actuar. Pero si, la justicia no puede actuar si no hay denuncias. ¿Mm? Eh, quiero, que quería aclarar eso también. Bueno, que está con nosotros Alejandro Roger, histórico. Eh, militante del humanismo aquí en Moreno, que se ha incorporado a la gestión. Y yo, la verdad, que me desayuné esta semana, que fue el día martes, el día de la no violencia, me decía Alejandro, que me enteré que había una subsecretaría de la no violencia en Moreno. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Rodrigo. contanos primero en qué consiste esta subsecretaría, cuáles son los objetivos que tienen. Bueno, en principio te comento que la subsecretaría está funcionando a partir del 1 de agosto eh, y, y se tenía contemplado hacer una presentación antes, eh, pero a partir del 2 de agosto justamente nos tocó comenzar a gestionar dentro del contexto de la explosión de la Escuela 49 justamente. Eh, entonces se dio una, una aplicación práctica de lo que es la gestión no violenta eh, dentro del municipio y dentro de lo que es esta nueva área que se creó, que vale la pena decir que es la primer subsecretaría de no violencia que se crea en todo el territorio eh, nacional. Este, y esto creo que es un detalle importante, ¿no? Poder marcar esto, porque es evidente que la gestión de Walter Festa, justamente, le dio una profundidad. Eh, y una importancia eh, en profundidad al tema de la violencia, ya que se comprende que la violencia hoy atraviesa todo ámbito personal y social. Eh, en tu pregunta de, de en qué líneas generales, cuáles son los trazos generales de, de la puesta en práctica de la subsecretaría, que es subsecretaría de no violencia y desarrollo humano. Uh -huh. Eh, tiene dos grandes líneas, que es, por un lado, la prevención y superación de toda forma de violencia, económica, física, racial, étnica, religiosa, institucional, psicológica, sexual, de género, simbólica, moral. Esa es una de las líneas, la prevención y superación. Y la segunda de los grandes trazos es la reconstrucción del tejido social. Esto es la reconstrucción del tejido eh, que une institucionalmente y que une, eh, que, que, que vincula un ser humano con otro, a las comunidades entre sí, organizaciones. Eh, esas son las dos grandes líneas que encara el proyecto de la subsecretaría. Así es. Alejandro, buenas noches. Antes de de que nos cuentes cuáles fueron las intervenciones que van teniendo desde el comienzo de esta subsecretaría. Me, me intriga saber, bueno, a vos te conocemos de este proyecto de tomar también la no violencia como parte de una materia eh, en la escuela, el año pasado estuviste presente acá en el Magazine Exacto. comentándolo, era realmente una iniciativa muy interesante, eso me imagino que también debe tener su parte burocrática para que se pueda implementar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega la, la idea, una buena idea de un vecino para crear una subsecretaría? para que el municipio pueda tener esta incidencia y pueda tener este lugar y así también ayudar a los vecinos. Bueno, yo no creo que sea simplemente una buena idea de un vecino, eh, sino que es eh, justamente una acumulación de trabajo de, de diferentes grupos de personas, eh, si bien a nivel local, también a nivel nacional. Y, y bueno, tengo que decirte que el humanismo es un movimiento eh, que se gestó a nivel internacional también, justamente desde la puesta en práctica de un eje que es tomar al ser humano como valor y preocupación central. Eh, este trabajo llevado a la vida política eh, de tomar al ser humano como valor y preocupación central, justamente deviene una serie de trabajos muy en, eh, con, con mucha profundidad con el tema de la superación de la violencia. Eh, este trabajo llevado a la política eh, deviene en un proyecto donde hoy podemos decir que el moreno, la no violencia, es política de Estado. Eh, esto de la prevención y superación de toda forma de violencia, podemos decir que en cuanto a la prevención y al trabajo en cuanto a situaciones de violencia, cantidad de organizaciones e instituciones, inclusive gubernamentales que hoy están trabajando con la temática de la violencia. Lo que no se está dando hasta ahora es una política de Estado que pueda articular y darle un trabajo justamente articulado para poder eh, generar las condiciones que vayan a la prevención y a la superación del tema. Eh, con esa finalidad también se crea el tema de la subsecretaría. Eh, dentro de la subsecretaría tenemos distintas áreas. Una de ellas es eh, la mediación, la mediación comunitaria. De hecho, bueno, yo soy un mediador comunitario en cuanto, digamos, a, a, a estudio este, y, y en cuanto a aplicación de actividades concretas, digamos. ¿no? Eh, la mediación tiene que ver con, la, con generar espacios de comunicación directa entre las partes, digamos. Eh, donde no, donde no hay comunicación o empieza a faltar la comunicación eh, se generan campos de violencia entonces una de las actividades centrales justamente tiene que ver con ese campo que es el de, de la mediación. pero sí te digo que es el resultado de un trabajo de muchísima gente y de muchas organizaciones hoy también que trabajamos en forma articulada y han tomado este proyecto también en sus manos si no hubiera sido imposible también, de generar las condiciones para que haya una política de Estado que vaya en esta línea. Además, teniendo en cuenta no el contexto en el que estamos viviendo, que yo creo que es un paso, un insulto, en, en, no sé, manejando dentro del ámbito escolar que vos lo estabas, lo mencionaste y el año pasado me recuerdo me también todo lo que estábamos hablando con, con los chicos, ¿no? De dónde sale la violencia y esta manera de trabajarla para prevenirla en caso de que los chicos no, no tengan ese eco violento dentro de, del hogar, me parece que también es fundamental. Totalmente, fíjate que, que uno se sorprende hoy por la violencia que se desata en las nuevas generaciones y difícilmente uno se pregunte o se sienta parte de que fue parte de las condiciones en las que se forman las nuevas generaciones. Eh, en cierta manera, también el trabajo nuestro, porque claro, yo te describo las dos grandes líneas, digamos, ¿no? Las grandes líneas de trabajo. Eh, pero el trabajo de la subsecretaría eh, va desde la toma de contacto con la interioridad humana hasta la toma de contacto con el genuino poder de decisión a través de las herramientas de la democracia directa y participativa y máxima en casos de posibilidad de conflictos inminentes. Eh, por otro lado, cuando uno habla de la reconstrucción del tejido social es porque también parte de un diagnóstico en, en cómo se han ido destruyendo los vínculos a nivel social, justamente. Entonces, este, que se tome también la reconstrucción del tejido social como política de Estado, esto pone a esta gestión en una perspectiva resolutiva y con una intención muy clara de a dónde se apunta. Y si lo querés ver desde lo subjetivo, bueno, acá tenés una intención subjetiva muy fuerte y muy importante, justamente porque se toma como política de Estado. Alejandro, ¿qué herramientas tiene la subsecretaría para hacer estas intervenciones? En principio es una, secreta, una subsecretaría. una subsecretaría. La subsecretaría es, eh, es incipiente, es muy reciente también la, la inserción este, dentro del organigrama municipal. Eh, y empezamos realmente con muy escasos recursos, porque de hecho... Eh, Digamos, Moreno, no es que, que está con grandes recursos como para hacer grandes contrataciones. Eh, de hecho, contamos este, con mucho, con, eh, con un trabajo institucional muy fuerte en este momento, a través del Consejo por la Paz y la No Violencia, que viene acompañando las acciones de la subsecretaría, donde hay actividades voluntarias este, con, con muchos especialistas. Y también estamos comenzando a articular el entretejido dentro de las instituciones gubernamentales de los diferentes espacios gubernamentales. De hecho, eh, hoy a la mañana, ya no recuerdo si fue hoy o ayer, sí. pues justamente por sí. todos los acontecimientos del campo docente también, ¿no? que, que me ha tocado actuar este, en estos tiempos. Eh, nos hemos reunido con la subsecretaria de, de Cultura eh, para ver algunos ítems de articulación conjunta y de iniciar una serie de campañas que tengan que ver justamente con el tema de la prevención y superación de la violencia en, en los diferentes campos. También estuvimos hablando con la gente de educación, con el subsecretario de educación. Para poner en marcha ya de manera inmediata una campaña a través de talleres que brinde herramientas psicofísicas de uso inmediato y de toma de contacto inmediatas para la resolución de conflictos en momentos muy puntuales, digamos, ¿no? Y en cierta manera también es una respuesta desde la gestión para brindar herramientas justamente en esta situación que se generó de tanta inestabilidad. Este, en este conflicto docente que, que, que tuvimos. O sea, por un lado generó inestabilidad y por otro lado también se pudo apreciar fuertemente que hay un campo de unidad social en Moreno que va a ser muy difícil de, de torcer en el rumbo. De unidad y además de respuesta no violenta en cuanto a la situación que a medida, te digo, es una situación bastante brava, ¿no? Porque. Este, lo que vos decías del 2 de octubre, justamente el Día Internacional de la No Violencia, el Día Nacional de la No Violencia para la Educación Pública, por, por una ley, eh, sin mal no recuerdo, del año 2008, este, eh, que se toma ese día para la educación a nivel nacional eh, como el Día Nacional de la No Violencia, justamente en Moreno se, se dio una nueva marcha. Este, hacia la desnaturalización de la violencia institucional con la que se viene este, a, eh, se vienen formando los docentes y las nuevas generaciones desde hace tantísimos años. Eh, Alejandro, ¿quién te acompaña en la gestión? ¿Tenés un equipo de trabajo? Hay un equipo de trabajo, este, en el que está, bueno, Cristian Romero, que vos eh, también sí, sí. lo conoces, es un hoy. No le pregunté. Así que, si lo es, feliz cumpleaños, Cristian. Me pareció haberlo visto en Facebook, este... por eso. Nos vimos hoy con Alejandro y nos cruzamos a la mañana en la secundaria número 36. Le pregunté, ¿es el cumpleaños de Cristian hoy? Eh, ninguno Mira, si fue el cumpleaños de Cristian se debe haber sentido mal, porque hoy tuvimos una reunión bastante amplia con el equipo de gestión, justamente, y, y ninguno, por lo menos el cumpleaños de él no festejamos, así que perdón Cristian si es tu cumpleaños. Bueno, Carolina que sabe, fíjate en mi Facebook, a ver si es el cumpleaños de, de Cristian, porque no sé cómo. Le encantamos claro. felicitar cumpleaños Romero. acá. ¿Eh? ¿Eh? Este, Mónica Martino, una directora de escuela, una ex directora de escuelas, eh, Andrea Franco, eh, Silvia González, este, eh, que participan muy activamente desde hace muchos años, está, además del humanismo, en diversas organizaciones en el campo de los derechos humanos. Eh, y hay un equipo de participación y de colaboradores muy amplios, además de gente que vamos conociendo que realmente yo me quedo asombrado porque eh, como en, en, anteriormente decía Lucas, yo creo que ante propuestas generosas eh, donde uno viene a la gestión o, o ya viene, digamos, a, haciendo el mejor aporte que puede uno, lo que da. Lo que le da el tiempo, lo que le da la vida... Acercate el micrófono porque si no... Lo que le da el tiempo, lo que le da la vida, decía. Este, yo creo que este mismo recurso que se ha puesto en marcha también este, asegura el acercamiento de muy buena gente y yo realmente estoy, estoy muy agradecido de que se haya puesto en marcha esta gestión porque todos los días voy conociendo muy buena gente dentro y fuera de la gestión. Que no, se no va arrimando, se va acercando. No, no lo es, ¿no es cierto? Damos el saludo, no. entonces. <laughs> no, lo debo, debo haber visto mal. ¿Cuándo es? Así ya lo el sabemos. El 3 de mayo. Ah, falta. Pasó. Ya falta sí. falta mucho. ¿Lo saludaste? ¿No el no, no, no. Sí, lo saludé, lo saludé. Ah, no. Ahora me hiciste acordar, lo saludé. <laughs> no aclares que oscurece, <risas> Rodrigo. <risas> Bueno, me quedé pensando, viste, eh, Bueno, eh, flor de desafío tiene Alejandro entonces. Digo, a ver, la crítica que puedo hacer yo, digamos, y desde lo más eh, eh, sincero, digamos, vuelvo a repetir, te lo decía fuera de micrófono, digamos, eh, estamos en un municipio en crisis. Me uh -huh. parece que. Eh, no digo que no sea importante. A ver, yo, si hay algo que celebré siempre de la gestión de Walter de Festa, que eh, tiene que ver con eh, la dirección de. La de Nancy Sena, se me fue el nombre. ¿De género? De, no, no, de, de diversidad. De diver sí. Porque me pareció un acierto enorme. ¿eh? En un distrito donde hay muchas chicas trans, donde. Bueno hay una cuestión que atender. Me parece que por ahí, en una cuestión, en una crisis financiera como la que atraviesa la municipalidad, crear una subsecretaría -sub eh, de no violencia me parece que no estaba acuerdo con los tipos económicos. Por ahí me termino equivocando. Digo... Mira, yo creo que, eh, que en estas charlas que han llevado bastante tiempo, bastante tiempo, eh, hemos consensuado una mirada. Eh, él fue muy claro en el momento del planteo de la creación de la subsecretaría, eh, fue muy claro con, en relación a los recursos con los que contaba el municipio, y quienes estuvimos dispuestos a avanzar en el proyecto y acompañar una gestión que le diera profundidad al reconocimiento de que la violencia era el problema fundamental actual, porque así lo ha reconocido este, el jefe de gobierno, eh, también nos, eh, nos pareció y me pareció un gesto realmente generoso de nuestra parte poder avanzar y acompañar con los recursos que haya y de hecho estamos poniendo el lomo para que esto avance y estamos poniendo, estamos poniendo más que lo que eh, se, se, a ver, estamos poniendo más de lo que recibimos pues sí. económicamente es así de sencillo porque eh, para los que estamos sosteniendo esta dirección, eh, sabemos que el no, la no acción, la inacción sobre el tema de la superación de la violencia eh, compromete el presente y el futuro de nuestras vidas, de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las generaciones futuras. Este, entonces estamos acompañando decididamente, pero además eh, Walter le, le dio una mirada muy profunda a este tema. Y yo creo que prevaleció más esa mirada de ponerse al lado eh, eh, de lo esencial, que aunque suene manual, lo esencial justamente es invisible a los ojos, de lo esencial que estaba eh, teniendo nuestro vecino como necesidad eh, a la cuestión económica. Y nosotros sostenemos esa mirada y la acompañamos también. Eh, Fíjate vos, a ver, si vos me tenés que mencionar, te, te, te voy a cambiar, voy a hacerte la pregunta. Si vos tuvieras que mencionar, ¿cuál es, qué, ¿cuál es el problema más grave que vive Moreno hoy? El hambre. ¿El hambre, a qué campo lo llevas? ¿Qué, ¿A qué responde? Una cuestión económica sin ningún tipo de dudas. El hambre pone a una persona en una situación de violencia. ¿Sí? Es una violencia que en este momento podemos decir que está ejerciendo el Estado porque no cumple el sentido que tiene el Estado en sí mismo, que es velar por la salud de esa persona, porque el hambre es una falta de salud, evidentemente, es una falta de calidad de vida, es una violencia institucional que se está sosteniendo. Ahora, si vos mirás y si empezamos a poner la lupa a causa de qué, cuál es el, el motivo para que cualquier vecino tenga hambre, y vas a ver que están, se está respondiendo una política nacional y provincial, que tiende a ahorcar este municipio. Eh, y esto deja de ser subjetivo para entrar en un campo de denuncia directamente de esa violencia que se está ejerciendo por el incumplimiento de los derechos más básicos de la vida de cualquier ser humano. Entonces, de nuevo, es el hambre. El hambre responde a la violencia institucional. Me mencionas cualquier otro problema, problemas de inseguridad. ¿A qué se deben los problemas de inseguridad? Y vamos a fondo, problemas de falta de trabajo. Muy bien, el Estado debe asegurar la salud, la educación y la calidad de vida de nuestros vecinos. Sin embargo, hay un relato que está poniendo justamente al tema de los planes en una perspectiva donde si vos estás recibiendo un plan, pasás a ser una persona deshonesta donde si exigís una educación de excelencia, pasás a ser un descomprometido con la realidad del país. Donde si vos exigís una salud pública de excelencia, pasás a ser como un resentido con el gobierno provincial o el gobierno nacional. Y estamos hablando de problemas críticos y que tienen que ver con un tema de violencia institucional. Sí, yo lo que por ahí disiento con vos es que, a ver, eh... Yo no le puedo explicar a una persona que tiene hambre que la culpa o decirle que la culpa del gobierno nacional, provincial o municipal. Digo, yo tengo que arbitrar los medios necesarios porque, a ver, a veces perdemos de gesto. El Estado está fundado en un criterio de absoluta solidaridad. Por eso se pagan impuestos, por ejemplo. Uh -huh. Digo, eh, yo no le puedo decir a un tipo, que, a un nene de 8 o 9 años, no ha pasado con Karina, digo, ir a, a Villanueva, ir a Los Hornos y ver criaturas con hambre. Yo no le puedo decir, nene, eh, la cabeza, de, la culpa es de Macri, de Vidal no. o de Festa. Tenés que gestionar para resolver ese tema. Tenés que llenarle la panza. La subsecretaría de no violencia tiene la obligación moral y es una política de Estado general para la superación de la violencia institucional. O sea, no vamos a perder el eje ni la mirada. La no violencia es política de Estado. Así que en cualquier situación que llevemos adelante, esta política de Estado es justamente para superar toda condición que lleva al ser humano a vivir y a ejercer también la violencia. Alejandro, ¿cómo acompañaron a la comunidad de la Escuela 49? Porque te vimos eh, muy activo. Digo... Vuelvo a repetir, yo no sabía que estabas en la gestión en ese momento. Digo, eh, Prácticamente nadie sabía. Y sí, muchos compañeros sí. y otras secretarías y otras áreas se enteraron justamente ese día. Claro, la verdad que yo no sabía. ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo están acompañando? Digo, porque te vi muy activo, uh -huh. eh, eh, presente eh, en la Escuela 49. Eh, ¿Cómo están acompañando esa comunidad? Bueno, hablé con Ardán, lo, lo escuchaste, creo que lo comenté en este bloque, con Ardán Prustilnik, sí. que... Van a entregar la obra en una o dos semanas y hay que ver cómo se vuelve con esa comunidad que sufrió dos terribles pérdidas Totalmente. en el ciclo lectivo Totalmente, bueno, ahí las pérdidas que sufrió esa comunidad fueron pérdidas eh, no solamente de la comunidad educativa, sino de la comunidad en general, porque eh, particularmente también en el caso de Sandra, eh, es una gran referente, digo es, porque para mucha gente. Sí, sigue estando. Sigue estando y sigue estando muy presente y conmovió realmente toda la estructura de la comunidad, organizaciones, merenderos, organizaciones sociales, eh, grupos de vecinos. Eh, en nuestra gestión eh, hicimos tuvimos justamente dos, dos ejes en, en el accionar, en el acompañamiento de, eh, de ese desastre, digamos, de ese desastre y de, esa, de ese resultado justamente de la violencia institucional, de la desidia. Este, de esas consecuencias. Eh, uno de los ejes estuvo en el acompañamiento eh, a los padres y madres eh, de la escuela, eh, que son las que también tomaron un eje de eh, poder recibir las donaciones, colaboraciones, organizar las áreas de trabajo, eh, velar por porque se tenga un cierto orden también la, la entrada de los chicos a la parroquia enfrente, bueno. Eh, y hubo no una le digas parroquia porque era un centro evangelista. Una perdón, iglesia no evangelista. una iglesia, perdón, de la iglesia evangelista que el pastor se abrió sus puertas eh. muy amablemente y muy solidariamente. Sí, y la mayoría de la comunidad del barrio Averastur y del barrio San Carlos... Eh, sí, colaboraron. Re reaccionaron muy solidariamente muy, muy, eh, con la comunidad. Muy, sí, sí, sí. Y comunidades también de otros barrios. De hecho, es el día de hoy que siguen pidiendo colaboraciones, acompañando. Bueno, nosotros desde la gestión acompañamos ese grupo de madres con un trabajo muy puntual y específico, porque veíamos que, 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 que le llegaban muchas vías de información. Eh, no solamente a ese grupo de madres, sino a toda la comunidad. Y lo que desarrollamos es, a través de un equipo justamente de la gestión no violenta, eh, hubo un grupo de mujeres que acompañaron a esas madres haciendo trabajos cotidianos que tenían que ver con el mejoramiento de la comunicación directa entre ellas, buscar experiencias que las llevaran a la relajación, eh, con trabajos de respiración, experiencias de paz. De hecho, vos, si, si entrevistas a cualquiera de las mamás hoy, eh, te dicen, bueno, nosotros evitamos cantidades de conflictos porque nos acordábamos de, 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 del trabajo de la no violencia, que era respirar, y te lo cuentan, si vos entrevistás a cualquiera de las mamás te lo van a, te lo van a contar. Ese fue eh, eh, un modo de acompañamiento y otra línea fue este, que tiene que ver justamente con el trabajo de la gestión de la subsecretaría, que es eh, la articulación entre las diferentes áreas. Que fue lo que hicimos. Eh, convocamos a una primera reunión donde eh, nos, se, se encontraron inspectores referidos a, al área que tenía que ver con gabinetes, psicología, con salud mental del municipio, eh, con gente de niñez y de territorio. Y ahí se armó una primera reunión de intercambio eh, para ver cuál iba a ser el trabajo de las diferentes áreas aplicadas al conflicto. Eh, esas reuniones se vinieron sosteniendo desde la gestión hasta, bueno, hasta hace menos de 15 días, donde ya vamos haciendo unas, una serie de síntesis. Eh, pero eso lleva también a... Por eso te digo, nos llevó a gestionar en la práctica... Y a ponernos en situación de llevar adelante la subsecretaría, que justamente dar una respuesta articulada, de manera de compartir una inteligencia conjunta y tratar de eh, dar una respuesta lo más eficientemente posible. Sí, en medio de, en un, medio de un cimbronazo. Caso, sí, sí, en medio de un cimbronazo. Y yo, y yo creo que, eh, por, por mi parte, estoy agradecido del tipo de respuesta, porque mucha mucha gente de la gestión, sin conocerme y sin conocer el. El, bien, el funcionamiento claro. de la subsecretaría realmente se dispuso muy abiertamente a, a sostener particularmente la gente de territorio, de niñez, de salud mental del municipio, eh, los mismos inspectores de, de, de educación, que vos sabés que la educación es muy vertical en ese sentido y, y si bien cada área tenía contacto entre sí por casos muy puntuales, eh, este fue un, una, una experiencia muy interesante de articulación conjunta. Bueno, posteriormente, con este tema del área de mediación, cuando surge eh, la UGD, uh -huh. eh, que se arma esa primera UGD, que, que, que seguía trabada sí, un sí, poco, sigue. se arma el comité de crisis, y justamente entre gente de provincia, eh, que tenía que ver con la intervención del consejo escolar, y... Y el jefe de gobierno eh, definen también que nuestra área puede ser una suerte de mediación dentro del comité de crisis. No, y desde ese lugar es donde pudimos intervenir, tener algunas intervenciones que han sido algunos aportes que, este, bueno, se van viendo sobre la marcha, que vienen en, en comunicación directa, en la participación de los directores. Eh, que habían sido autoconvocados ellos mismos en, en asamblea de directores de todas las áreas y niveles, eh, para poder tener una representatividad dentro del comité. Bueno, hay algunas cuestiones que se fueron desarrollando en estos días que justamente tienen que ver con la intervención de la subsecretaría y, y todo lleva a habilitar espacios de comunicación y de vinculación, partiendo también de esa... Eh, de esa evaluación que, que el, el tejido social está desmembrado y creemos que tenemos un un papel eh, creo que es necesario, un papel muy necesario sí, sí, y, esa, sí. y esa es la mirada que se le dio claro. en la gestión eh, para poder eh, para poder abrir caminos y que nuestro, eh, pensando en la gente, digamos, ¿no? porque el resultado de una gestión lo tenés que medir y evaluar en la en la felicidad o el sufrimiento de, de nuestro pueblo. Y yo creo que, que las respuestas que se van dando desde la gestión eh, tienden a abrir caminos hacia una felicidad creciente de nuestro pueblo. Este, y esta apertura en la diversidad y darle un valor muy específico al tema de, de la no violencia creo que eh, hace que uno, un humanista y cualquiera, cualquier ser humano pueda tener una mirada este, muy positiva sobre esta gestión y, y sobre su proyección hacia el futuro también. Alejandro, te agradezco muchísimo que te hayas tomado estos minutos para acompañarnos esta noche. Seguramente te vamos a invitar de vuelta porque a ver, va a haber resoluciones en algunas cuestiones, por ejemplo, cuando la comunidad de la Escuela 49 vuelva, digamos, va a tener un impacto que me parece que va a necesitar necesario que lo evaluemos con un poco más de tranquilidad que el, el vértigo que se le puede dar a la noticia de que volvieron a clases. No, totalmente. Además hay un. hay algo que empezó también a hacer la, la subsecretaría que es la construcción de un mural colectivo. Eh, la construcción de un mural colectivo en base al, a una técnica que es el mosaiquismo. Mm. El mosaiquismo son pedazos rotos de cerámica y de mosaico. Eh, y hay un programa que nosotros estamos poniendo en marcha que tiene que ver con la construcción colectiva de significados. Ese mural colectivo ya comenzó eh, a la segunda semana de, la primera o la segunda semana de la explosión de la escuela, que fue un grupo de no violencia a trabajar con los docentes y con los padres. Y tomaron unas piedras, eh, los mismos docentes le dieron un significado, que una de las piedras era Sandra, otra de las piedras era Rubén. Y se está invitando también a grupos de madres y se está invitando que a partir de esas primeras este, inserciones en un muro eh, pueda participar toda la comunidad del barrio San Carlos y aquellos que se sientan parte de esta construcción colectiva de un nuevo significado. Así que eso va a ser parte también de la apertura de la Escuela 49 seguramente y lo van a decidir los docentes y los padres y los alumnos. Eh, cuando se comienza esa reconstrucción de significados. Alejandro, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Vamos gracias. a hacer una pausa musical. En el próximo bloque tenemos a otro Franco. Porque tenías uno en el equipo, ¿no? Dijiste que en el equipo tenés una Franco. Bueno, estuvo Luca Franco, habló de Andrea Franco. En el próximo bloque, Iván Franco.

Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ingreso 2019. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscríbete ahora desde la web www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno, tu lugar, tu universidad, tu futuro. Continuamos con Semanario Actualidad Magazine, una de las últimas entrevistas que tenemos en vivo en esta noche de viernes. Y ahora sí, hablábamos de tanto Franco y llegó Iván Franco, quien nos va a comentar sobre una actividad que vamos a tener en nuestro distrito de Moreno en los próximos días, que se trata nada más y nada menos que de la Feria del Libro. Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Contanos que es un proyecto que también viene hace mucho tiempo, es la edición número 10. Exactamente, cumplimos este año los 10 años de la Feria del Libro de Moreno. Recuerdo aquel comienzo, un grupo de docentes eh, que seguimos siendo hasta el día de hoy los mismos y no teníamos, nos habíamos encontrado con la dificultad de no tener los medios para poder llevar a nuestros alumnos a la Feria del Libro de Capital. Entonces se nos ocurrió comenzar a hacer la Feria del Libro de Moreno. En ese momento no había ninguna, fue la primera y, y bueno, y surgió desde, desde la necesidad. ¿sí? Eh, lo importante es que eh, pasado todo este tiempo Siempre nos hemos mantenido al margen de cualquier eh, o partidismo o sindicalismo o lo que sea, y eh, eso bueno, yo sé que la comunidad de Moreno lo ha sabido valorar. Es una feria totalmente a pulmón. Recordemos que vos sos docente. El año pasado pasaste por este living para contarnos tu labor como historietista y eh, este grupo que te acompaña, además de docentes, ¿quiénes se fueron incorporando? Bueno, tenemos a Patricia Iglesias, que ella es bibliotecaria de la Escuela 17, justamente la escuela donde yo hice mi primaria y donde yo mando a mi nene, que lamentablemente ahora está cerrada. ¿sí? Eh, después tenemos bueno, a Gabriel Brussoni, que él es escritor y vicedirector también. Eh, Edita Aragonés, que es escritora, también docente. Eh, también tenemos a Leonardo Chamorro, que él eh, también participa eh, en la Feria del Libro. Hemos tenido, bueno, históricamente otros docentes que ahora en este momento no están acompañando, pero bueno, eh, siguen apoyándonos. Así que me he nombrado a los que estamos, eh, vamos a decir, eh, con la feria en el hombro. sí. Con todo lo que es la parte de difusión, tuvieron el, el video, ¿no? La invitación de Sandra Mianovic que eso empezó a circular en, en redes sociales también como parte de, de, de la invitación de este año. ¿Cómo fue llegar a ella? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tramitaron, digamos, ese contacto ahí? Bueno, vamos a decir que fue un poco de suerte. Tenemos a Gabriel Brusoni, que él es eh, adm, gran admirador de ella, y también cabe destacar la, la nobleza y la grandeza de esta mujer que... Eh, cualquier otro famoso no nos hubiera dado bolilla, pero ella no solamente que le contestó el pedido a él, sino que le envió ese spot, ese video que nos dejó fascinados. Dijo que por motivos de, tiemp de tiempos y de agenda no llega a venir a la feria, pero tiene su corazón porque además ella dijo que conoce eh, la situación de Moreno, sí, de la, de la educación de Moreno. Ahí está justo al aire. Sí. Que invita, ¿no? A, al, a nosotros, Hola, a... soy Sandra Mianovich y quería invitarte a que vayas a compartir la décima feria del libro de Moreno. Esto es en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, eh, 12, 13 y 14 de octubre. La entrada es libre y gratuita, solo tiene que ver con letras para la paz y estoy segura que lo vas a pasar muy bien. Anda, Nuestra Señora de Guadalupe, décima feria del libro. En Moreno. Un beso enorme. Letras para la paz. Lo decía Sandra, lo comentabas vos fuera de micrófono, ¿no? También en relación con esto de la no violencia. ¿Cómo llegaron a ese lema para este año? Bueno, eh, hubo muchos lemas, pero creo que este es un año como ningún otro en Moreno. Eh, todo lo que ocurre en educación, más nosotros que trabajamos la mayoría en educación, nos vimos eh, en esta suerte de. Eh, violencia, inquietud, desesperación, eh, contener, bueno, lo que ocurrió, ocurrió con nuestros compañeros Sandra y Rubén, la explosión de la escuela, las escuelas cerradas, los chicos decepcionados, mi nene que va a la escuela, que está cerrada, que no puede ir, que tenemos que buscar la tarea, y toda esta situación genera desesperación, tristeza, angustia, y creo que el mejor nombre para este año era ese, sí, Letras para la Paz. Eh, yo soy una persona, justamente Juan bueno, Lucas y otros hablaron de la resiliencia. Yo, en mi vida personal, y esto nunca lo comenté, he sufrido mucho, eh, incluso en mi infancia, la violencia este, familiar, y eso me ha marcado en mi vida, pero. Eh, yo a veces cuando hablo con mis alumnos y más que nada en escuelas marginales, que ellos comentan las cosas difíciles y trágicas que ocurren en su vida, tener un pariente eh, preso o no tener para comer o, o no tener eh, cosas básicas, ¿no? eh, yo les, les comento lo que me ha pasado a mí de chico. Eh, bueno, sufrimos mucho, mi papá era violento eh, violento y mi forma de salir de todo eso fue el arte. Sí, yo me refugié mucho Analizaste. en el arte, canalicé en el arte, en la historieta, en el dibujo, y yo sé que eh, todo ser humano tiene dentro suyo una, una cualidad artística, sea en la música, sea en el dibujo, en la pintura, en la narrativa, eh, en lo que sea, algo hay para contar al mundo, porque el arte humaniza. Si ¿sí? Nosotros podemos elegir el camino por la violencia o humanizarnos y representar de otra manera y convertir todo lo negativo en algo positivo en algo resiliente y eso es lo que bueno hoy en día me empuja a participar de este grupo eh, humano muy bello que es el grupo que formamos en la feria del libro y todo lo que tenemos para contar y para compartir año a año siempre se nos presenta alguna dificultad, sí, y esas dificultades las podemos llevar adelante eh, con mucha paciencia, amor, porque sentimos mucha vocación por lo que hacemos. Eh, todo esto lo hacemos totalmente ad honorem. incluso tal vez alguno piense bueno, pero se cobra el stand. todo lo que se recauda eh, lo hacemos para arreglar el lugar donde está eh, van a participar los grupos Scout y este año especialmente quiero destacar que vamos a estar, porque mmm, la escuela que se quemó, mmm, se le quemó la biblioteca, entonces vamos a estar eh, juntando libros para esa biblioteca de la escuela y ese es uno de, de los motivos de este año que nos va a mover, ¿sí? poder reco eh, recolectar libros para esta biblioteca que se le ha quemado. Bien, la escuela, recordemos, eh, número 36, la Exacto, parte de secundaria. Bueno que, que, que la verdad, bueno, lamentable que estos hechos vandálicos se, se estén dando en medio de toda la situación que atraviesa la, la educación, como bueno, algo más para, para destacar de la parte negativa, ¿no? Muy buen gesto. ¿Esto lo van a estar recibiendo en la feria o fuera ya del periodo en donde podrían alcanzar los vecinos para colaborar? En la feria les voy a recordar los días del 12, 13 y 14 de octubre. Eh, el día 12, el viernes, vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero vamos a estar hasta el domingo eh, juntando los libros y las donaciones que nos traigan para esta escuela. Así que nada, los invitamos a todos los vecinos que puedan, que puedan tener este gesto como el que tuvo Sandra Mianovich, eh, de poder compartir esto. Y, y bueno, y, y poder venir. Yo sé que la situación está difícil para poder comprar un libro, pero hay un stand que eh, hace trueque de libros, canje de libros. Entonces vos venís con un libro usado, sí, que podés intercambiar con otro que se puede eh, truequear, sí, que no hayas leído y que puedas tal vez, aún a pesar de la situación económica, poder seguir leyendo. Esta modalidad la implementaron este año o siempre estuvo en la feria? Nosotros la usábamos como suelta de libros, eh, aparte de la feria lo hacíamos en las plazas públicas, en la plaza Wuhan, venía alguno e intercambiaba, pero este año puntualmente eh, lo hacemos abiertamente a todos para que eh, la situación económica no sea un impedimento para que la gente pueda seguir leyendo. Recién mencionabas lo de los stands, ¿qué, qué nos vamos a encontrar dentro de la feria? ¿Cuáles van a ser las temáticas? Bueno, eh, va a ser muy variado, ¿sí? Eh, algo que siempre destacamos de la feria, que si bien se hace eh, en el Zoom de la Iglesia Católica, participan muchas otras iglesias. Está, por ejemplo, la Iglesia Sud, Santo de los Últimos Días, más conocidos como mormones, Iglesia Adventista, va a estar también la Iglesia Evangélica. Así que eso es algo que también eh, es para destacar, ¿sí? la apertura eh, a todo. Después también vamos a tener bueno los disti las distintas editoriales que tenemos año a año, hay editoriales nuevas. Después vamos a tener un stand de los Scouts de Moreno, ¿sí? eh, varias agrupaciones, incluso aquellas agrupaciones que se estén enterando ahora están a tiempo de poder venir, acercarse, compartirlo. Eh, el Centro de Estudios Políticos que estuvo hablando Lucas también va a estar presente en la feria. Eh, vamos a tener... Eh, a ver, no me quiero olvidar de nadie, no quiero dejar afuera a nadie, pero van a ser bastantes eh, grupos y están que, bueno, realmente muestran un poco lo que es Moreno. Va a venir un hombre llamado Fernando Isas, que es de la diáspora palestina, que va a tener su stand ahí y nos va a comentar un poco la realidad que está viviendo hoy Palestina, que es. Muy dura. Nosotros a veces nos ponemos mal por la realidad difícil que tenemos nosotros hoy en día. Palestina está mucho peor, bajo asedio de guerra constante. Así que bueno, va a compartir imágenes, va a compartir eh, historias de vida, ¿sí? En donde nos podemos tal vez sentir un poco reflejados. Recordamos entonces día, horarios, el lugar. Bien. Los días 12, 13 y 14 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche el viernes, eh, sábado y domingo vamos a, a partir del mediodía, desde las 12 hasta las 10 de la noche, y esto va a ser en la iglesia de Guadalupe, la que está en la esquina de Víctorica y Güemes, esa iglesia rara que siempre vemos cuando vamos del Nine para el Coto, esa iglesia rara es la iglesia de Guadalupe, así que están todos invitados. Eh, la entrada es libre y gratuita, ¿sí? Y bueno, creo que dije todo, ¿no? Sobre la feria. Bueno, Iván, la verdad muchas gracias, admirable el trabajo que vienen haciendo ya hace tanto tiempo. Me alegra mucho que vayan incorporando nuevas secciones, nuevos stands y sobre todo que esté abierto a la comunidad y además con un objetivo solidario que no es más ni menos que ayudar a la biblioteca de una escuela. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por ayudarnos a difundirlo. No, gracias a vos. Así pasaba Iván Franco comentándonos acerca de la feria, el libro que va a estar aquí en Moreno, como todos los años, en su edición número 10. Y ahora que no sé qué sigue. Sí, sigo yo. Ah, ahí está. ¿Eh? Nos, queda, <laughs> nos queda pendiente la nota con Aníbal Acef. La realizamos esta semana. Vamos a compartirla. Estuvimos segmentando algunos eh, temas en el noticiero. Vamos a compartir ahora parte de la cuestión que tiene que ver con la crisis educativa, la rebelión educativa aquí en Moreno y las percepciones desde Cambiemos. Vamos a compartir la nota. Muchos colegios están en condiciones de abrir y aquellos colegios que han pretendido abrir hace largo tiempo los han amenazado o en las asambleas que hacen los han este, llevado a situaciones extremas que el docente... Que no va a dejar, insisto, de luchar por el mejoramiento de su salario, por lo que cree que la infraestructura de los colegios debe ser, pero que es consciente de que la educación está por encima y que en los colegios que se están reclamando, que hay más de 70 edificios que están reclamando abrir, no hay riesgo de vida para los chicos, porque eso es mentira, están asegurados. Se generan en esa asamblea eh, y se generan adelantaciones a los docentes y responsables de colegios que quieren abrir que se los amenaza verbalmente este, o se los ataca verbalmente como que fueran traidores a una causa, en vez de buscar la solución a los temas. Así lo que se está haciendo es este, dejar a los chicos sin clase en colegios que podían estar abiertos. Lamentablemente tuvimos ver el episodio del Colegio de Cuartel Quinto, parece que esa, esa aula, la luz, el gas y todo funcionaba bien, porque estuvieron horas y horas bailando y festejando no sé qué. Y lo lamentable es que, todos que estaban en función, están cobrando el sueldo. Y los chicos están en sus casas con todos los que le genera a sus papás, este, tiene que ir a trabajar y tener los chicos en la calle. Entonces yo les, les, les recomendaría aplicar la racionalidad. Y esta rebelión no la entiendo. Puedo entender la lucha salarial, la lucha por o el, o el querer mejorar el estado de edilicio, pero no vi tanta fuerza... Durante los años de gobierno del peronismo o del kirchnerismo o del cholismo, que sí, durante 35... Déjeme, déjeme terminar. Durante 35, sí, ¿no ese criterio, tenía que haber cerrado los trenes de por vida, que murieron 55 personas. Y muertes, en la Argentina es una tragedia. Cuando murió la gente del APA arriba del avión, que fueron 60 muertos, los vuelos volvieron al otro día. Y así la, la Argentina es una tragedia. Sí, Lamentablemente no por la Argentina. Sí, sí, no las y, los policías, y los policías que mueren día a día en, en, de manera abismal, que los policías están de, de brazos caídos. Y muchos son muertes injustas también. o son Todas las muertes son justas o injustas. sí Pero por eso tampoco dejan de sindicalizar a la policía. ¿no? Las policías no hay que sindicalizarla. ¿No? Por, eso, por eso. No, no hay que sindicalizar a la por policía. No hay... Los verdaderos jefes deben ser los responsables de que los suboficiales y los... A gente la policía bien y pelear por las condiciones de vida. Lo que, decir, lo que te quiero decir... ¿Por qué no Porque no, porque es un error. La policía es una fuerza verticalista. No tiene que estar sindicalizada. Su jefe debe ser Pero, los pasa, representantes. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en No, Sudesia? hay países que no hay... hay ¿Estados países... Unidos está sindicalizado? En algunos lugares no? Subecia, no. No, no, no. Está en hay todos. muchas policías. Estados Unidos no tiene ningún tipo de sindicato. Estoy equivocado. Vos. Pero son los menos. La mayoría no tiene sindicato. No, al revés. La, la mayoría no, son en Estados Unidos muchas policías... Primero tiene un, sí, a primero tiene vida, un vida. sistema muy distinto al nuestro. Muy bien, fenómeno, será Suecia. Es como cuando usted habla de recetas económicas. bueno algunas funcionan bien en alguna parte del mundo. Pero no, acá no funciona la sindicalización policial. Es mi opinión, otros dirán que no. El verdadero sindicato debe ser el jefe que debe defender a sus oficiales y a sus suboficiales y de todas las condiciones de salario material sí, pero si y todo la, lo necesario la, la ascensión al jefe de policía depende de la política animal. ¿cómo? Llegar a ser todo depende de la, de la política bueno. una mala administración usted, una mala administración sí, justamente el una, jefe de la... policía se va todo. a plantarse frente al gobierno provincial ¿Cómo que no? el jefe de policía los jefes siempre defienden ¿qué ¿no? pasó cuando el jefe de policía salió a hablar sobre el crecimiento del delito vinculado a la vulnerabilidad entonces fue una opinión lo echaron no no, sigue, sigue no, no, no pudo hablar más no, no es sí bueno ser una fuerza armada sindicalizar bueno, una opinión otro tiene otra opinión pero este lo, lo importante de todo esto es que las instituciones estén mejor y que no haya que hacer reclamos por la vía de fuerza sino a través del diálogo si se gobierna bien y si hay fondo, muchas cuestiones se pueden llevar a cabo ahora eh, estar en un estado de rebelión permanente levantar cuestiones políticas ajenas a, a, a lo que aconteció pues yo en algunos comunicados vi que mezclaban cuestiones nacionales que no tienen nada que ver, que el fondo, que acá, que allá, que tiene que ver las dos muertes con el tema del fondo monetario internacional o con X ejemplo que quieran poner. Hablemos de un tema y busquemos el otro. Pero así no así no se va a ningún lado. No, el fondo se interpreta justamente porque eh, pide un ajuste. Y a ver, uh, no todos, sabemos, ver. todos sabemos no que había que... un plan de obra pública no que manejaba que el gobierno que... nacional que tuvo que ser recortado. Fenómeno. Y 25 años que hicieron? nunca vi, nunca vi, pero espere, pero sí. vos, vos me querés, vos, parece que la, la, vos crees que en un día, en dos años, un gobierno arregle 35 años de abandono. La verdad, yo, es imposible. Ahora, el gobierno está arreglando un montón de cosas en el, en el ámbito local. Ese reconocimiento, no. Ahora, fenómeno, el ajuste. ¿Y las obras que le dieron a Festa? ¿Los millones de pesos que le dieron a la Festa? No, 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 nadie dice nada. Le dieron en el año 2016. Para seguridad, 80 millones de pesos. ¿Qué hicieron? Se lo gastaron en sueldo. En materia de obras, le dieron un montón, dieron más de mil millones de pesos. ¿Qué hicieron? Algunos arreglos, pero después no se ve esa fuerza. Salvo lo que invirtió la provincia de la Nación en las rutas y en avenidas importantes. Y en materia de infraestructura escolar, vuelvo a repetir: el primer año le dieron 82 millones de pesos. No arregló un solo colegio. El segundo año le dieron 107 millones de pesos. 2017, no arregló un solo colegio o sale con una propaganda con arreglos parciales. Y este año va a recibir 190 millones de pesos. La municipalidad está arreglando nueve o diez colegios, cuando la provincia se hizo cargo de otros 100. Y no, pero faltan 80 más. O sea, son 122 que arregló la municipalidad se... y el resto que son... ¿A dónde 100... ¿Qué arregló la municipalidad? es el acuerdo que hay Aníbal. Pero escúcheme, nos prestamos... ¿Cuántos colegios arregló la municipalidad? No, no, no. A ver, ¿y cuántos arregló la provincia ahora? 80 colegios. ¿A dónde? Pero están en la de certificado. ¿A dónde? lo escuchaste al ministro ¿vos hoy? Volvimos, ¿eh? ¿Lo escuchaste al ministro hoy? No, no, no. Ah, escuché. bueno, lo dijo el ministro. ¿Qué, qué dijo? ¿Qué escuelas? Que tiene ver, eh, que 80... Visitado, por lo mismo que lo Pero, pero pregúnteselo al ministro... ¿Dónde está el listado? pregúntelo La municipalidad va de una manera de tortuga arreglando los colegios. La provincia hace lo que puede. Y bastante está arreglando. No, yo, la verdad que no veo un arreglo bueno, que haya recorra, a haya hecho la Bueno, ah, Y tampoco que vaya, haya hecho la municipalidad. Eh, vaya vaya que... a los lugares que corresponde y... Ve, y, y Pero no ¿cuáles vamos. son? A ver, yo no puedo... No sé, yo no estoy en ese son. ámbito. Yo no tengo nada, ver, nada que ver. A ver, yo no puedo Vaya y pregunte. Vos sos periodista. Es lo pregunta. mismo que cuando me dice, lea el expediente. Si sabe claramente que, como no somos parte interesada, no tenemos acceso al, al expediente. Sí. Al expediente de la muerte de Sandra Calamano y de, lea el expediente, no, no. hable con los abogados. Pero a ver, nosotros. Vos sos una no persona tenemos? que hace, sí. hace judicial y hace sí, policial. pero nosotros no ¿Vos tenemos acceso ah, sí. ¿Cómo que no puede llegar? ¿Y cómo? Llego? Hable con los abogados. Está bien, por eso, pero yo no pude hablar del expediente. Vaya a hablar con la fiscalía, a ver si la fiscalía lo atiende. No, eh. Sabe muy bien que la fiscalía no brinda ¿Cómo que ese, no? no? Si la fiscalía es los dos primeros habló. La fiscal habló eh, abundantemente los dos primeros ¿Rute? días. De ¿Y con quién habló? Pero lo, yo la, vi, la, la escuché en todos los medios nacionales. No, está equivocado, Rute, No, no, lo, no pero no. habló. Le, le juego lo que quiera. Le, hacer te, te juego. C5N, hay una entrevista de ella. Bueno, y en a... buscá, hay una entrevista de ella. ¿De Urrutia? Sí, de Urrutia. Los primeros días. Los primeros ver, días. Yo estoy buscando que no. Bueno, pero volviendo y a la TN cuestión... En TNT también creo que también. A ver, vamos a aclarar una cosita. No es que vos no tenés que discutir conmigo, yo te estoy dando. No, no, te estoy dando te... este eh, datos. Vos no, me no, sé que, lo que no los tenés. Lo que, es que claro, lo que pasa es que justamente, a ver, usted brinda datos, que fue lo que pasó en la anterior, en la anterior entrevista. Brinda datos y nosotros no tenemos acceso no, no, a eso. Son mis datos, entonces vos no, los tenés no. grabado, después dirá, dirá si yo inventé o no. Te digo, anda a buscar los datos. El ministro, hoy de la mañana, en varios reportajes que hizo medios nacionales. Anunció que hay varios colegios en condiciones de abrir, de una cantidad. Vos decís que no, que se ha avanzado muchísimo en materia de electricidad, en materia de gas y en algunas cuestiones de edilicia, que se podían abrir. Vos decís que no, la municipalidad. No, yo, yo no digo que no, bueno, yo le digo que no. ¿sí? Vos decís que, que, no hay, que no hay información. Anda a los que corresponde y habla y pregunta, porque esto es luego política. Si no te quieren responder, no, este, no. Y después la municipalidad, nosotros tenemos entendido que se hizo cargo de tanta cantidad, después renunció. Y se, eh, la cantidad es menor y hasta ahora ha informado que tiene obras en 10 colegios. Bueno, si yo lo que me informaron a mí está mal, eh, no, te, podés, podés, te digo porque nosotros podés informar también. El vos. En el, a la finalización del comité de crisis, y la provincia no había traído todavía plan de obra Eso para no la es verdad. Habla con los funcionarios de la provincia. Eso no nos no hablan. A ver, comité de, el comité, con El comité de crisis, que yo lo he visto así. Eh, se desinforma en vez de informar en general, porque se comete una asamblea que toca un montón de temas en vez de tocar el tema específico que, que se pretende solucionar, que es la educación. Pero por eso, el, el jueves pretendimos hablar con Ana Karina Politi y nos dijo que no podía hacer declaraciones. Ah, bueno, es otro por, tema. Por, por orden de Sánchez A es tema. Pero que hoy el ministro busca pero está el ministro. Hoy el ministro lo escuchó por bien, radio, pero... dijo: tal colegio. Están en condición de abrir. Bueno, busquen información. Está bien, pero decir, nosotros tenemos que creer lo que dice el Ministro. El Ministro dice tal y como... A ver, para un que... medio nacional no y, le va a preguntar. Para que va... Escuela, para escuela que... número 50 de Lomas de Molina. ¿Para qué va a mentir? El... El con... Pero, el Ministro, ¿para qué va a mentir? No, no creo que una cosa tan importante vaya a mentir. A ver, es por lo menos que puede eh, falsear la verdad. Tampoco. No ponga palabras lo que... Eh, nadie está no, está bien, El estoy ministro dice una, 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 una cosa, no, vos no, averiguás. ¿Cuáles son las 80 escuelas? Porque es, yo no vi ninguna. Bueno, yo tengo entendido que hay muchos colegios arreglados. Bueno, hable con quien tiene que hablar. Hay colegios que quisieron abrir porque estaban en condiciones y. No cumplía con los 12 puntos que se había acordado. No, no, no. Bueno, sea. ahí está otro tema. La provincia reconoce tres puntos, no 12 puntos. Está bien, pero el acta está firmada por. Pero bueno, te la diciendo, la provincia reconoce tres puntos, no reconoce 12 puntos. Encima, no se debe lograr firmar una acta bajo presión, que es lo que comentan algunos. No, no se puede tener una, a un funcionario... No, Déjame tener ¿no? la ¿no? idea. No se puede tener un funcionario 12 horas eh, sometiéndolo a una presión para que firme lo que cada uno se le ocurre, ¿no? Eso es una locura. A ver, en el Jardín 960 de Mariló abrieron y el día anterior le llevaron los matafuegos y se cumplieron los 12 puntos. Hay colegios que están en condiciones de abrir y lo fueron... A amedrentar. Acá está el colegio, el, el viejo Enet. Sí. Abrieron las puertas, había casi o, o más de 300 alumnos. Los directores estaban trabajando y lo fueron a, a, a amedrentar para cerrar el colegio. Está bien, pero. No lo les dejaron trabajar. Y otros colegios que yo he hablado con los directores y con docentes quisieron abrir y no los dejaron. Entonces, en lo que se convierte en una lucha de reivindicación, se está convirtiendo, como lo dijiste vos, una rebelión, por la rebelión misma, para justificar no sé qué, y entonces, en vez de buscar la solución, bueno, faltan abrir 50 colegios porque realmente no están de condiciones, listo. Ahora, no dejar que los docentes que quieren trabajar, que quieren este, dar clases, que quieren cumplir con sus obligaciones, porque a algunos se le ocurre que no, es una barbaridad. Está bien, pero a ver. Eh, la ENET cuando quisieron abrir no tenía el certificado de habit habitabilidad que ¿Qué? había, que había No, mentira, estaba firmado por el, por, el, por quien corresponde. Y lo que sí. faltaba era la firma de ese comité último de los papás. Pero los padres no pueden estar por encima de la autoridad. hago una pregunta. ¿Me deja hacer una pregunta? Sí. Le hago una pregunta. Lo sigue atentamente ese hecho. Estaba, firma, eh, las firmas eran las responsables de la provincia, el director de infraestructura, esto, aquello, lo otro. Los directores, todo. Si el colegio explota, ¿quién es responsable? El director. Si se cae un pibe de un andamio, ¿quién es responsable? Que alumno, que alumnos, alumnos, claro. no. sí, se corta con un toro, sí, 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 electrocutado, se corta ¿El con director, la máquina. Director, director. ¿Y entonces quiénes son? ¿Cuatro padres, cinco padres para decir que lo pueda hacer o no? Una cosa, entonces, déjeme, tener, la, déjeme tener la idea: una cosa que los padres estén vinculados, atentos, participativos. Y otra cosa que se le ocurre que firmaron 10 funcionarios que son responsables, que si el día de mañana llega a pasar algo, son los que van a dar cuenta ante la justicia o ante las autoridades de, del Ministerio, y vienen cuatro padres, porque se le ocurre encima algunos me comentaron, no eran ni siquiera vinculados a la docencia. Entonces cualquiera pasa, me meto en un comité y, y me convierto en la autoridad máxima, no. Una cosa es llegar a un acuerdo y ser razonales. Eh, racionales y razonables. Y otra cosa, que no, hay 10 personas que firmaron, ah, yo no firmé, entonces no se abre. No, no es así. Bueno, pero justo y que... así, esperen, en ese caso específico es lo que pasó. Había todos los sectores que tienen responsabilidad en esa área, diciendo, el colegio está en condiciones de abrir, y pasaron cuatro padres, 10, 50, 100, lo que usted quiera, este, que muchos, insisto, no tienen nada que ver con el colegio y no tienen nada que ver con la comunidad educativa. Ah, no, no se abre el colegio. ¿Por qué no se abre? no eso es irracional, entonces llegamos a los extremos de que cualquiera quiere, como bien dijiste vos, generar una rebelión en un ámbito este que lo que necesita es eh, diálogo y consenso, pero en base a, a pautas razonables. Ahora yo no considero que la rebelión sea por la rebelión misma. Pero en, ese, eh, en esa lógica que está En los siguiendo, ejemplos que estamos dando, sí. En la lógica que usted está siguiendo, de cuando me dice, bueno, firman 10 funcionarios que son responsables. En el caso de la escuela 49, cuando explotó, el único que está imputado es Sebastián Nasif y por incumplimiento de deberes de funcionarios... No, otra públicos. desinformación más. ¿Eh? Otra desinformación más. ¿Por qué? ¿O por, qué, ¿Por qué está imputado no hace sé, a ver? Por incumplimiento de deberes de funcionamiento. ¿Cuál, ¿Cuál es el incumplimiento? No haber controlado la matrícula del gasista. ¿Y si el gasista tiene matrícula? Que lado tres. ¿Y, y, ¿Y el gasista por qué lo liberó la fiscal y el juez de garantía? Es es un delito descarcelable no, Aníbal. Porque la matriz. Aníbal ¿es ¿Leyó ¿le, le o no, no leyó el expediente? ¿Leyó o no leyó el expediente? No, leí el ah, bueno, expediente. Ah, bueno, el expediente. Ah, no leyó el expediente. Leí la carátula de expediente. Ah, pero leyó no loyo el expediente. Hay una contradicción. Primero. Homicidio culposo grabado. Primero, primero. Primero, primero. ¿No es escarcelable? Primero, primero, Anibal, primero, primero. ¿Homicidio? Yo soy abogado y sé lo que te digo. No, no, pero no lo me llega la lo lo figura lo porque te podía lo llevar lo a otro término. El gasista, sí. primero, El gasista no manipuló los caños. Segundo tema, el gasista limpió la estufa. Tercer no tema, déjeme terminar, hacer... déjeme terminar, déjeme terminar, no para... déjeme terminar, déjeme, escuche y después contestame. Tercer tema, lo que explotó no es el caño de la estufa, sino un caño que está a cuatro metros. ¿Eh? Atrás, es, no, a, de no supuesto no, está en todas las pericias. Ya, vamos, vamos a la con la verdad, supuesto no, está en todas las pericias. Yo no la vi. Bueno, vos no la viste, vos yo la vi. Ay, bueno. bueno, entonces, no lo hemos supuesto. Vos, vos afirmas. Sí, afirmo, afirma, afirmo afirma, tal cual. Afirmo que explotó un caño detrás de una pared de Durlo que tenía una construcción de hace 20 años. El caño en eh, cuestión nunca fue manipulado por nadie. Lamentablemente fue una desgracia que después lo podemos decir si es por falta de mantenimiento podemos discutirlo todo. El gasista en cuestión no tocó la estufa. El gasista su matrícula era para limpiar la estufa y en ese caso Mira, Aníbal, lado no, no estás equivocado ir. vos. Mentira bueno no digas mentira porque cuando la justicia la cámara Tome una resolución, ¿qué mentira vas a decir? Vos haces vos más que un grupo de abogados, que, que, unos, que los camaristas. Bueno, entonces explícamelo vos. Ver, desde tu, ver, desde tu, desde tu función la, de periodista también te, te convertí ¿en, en juez. No, porque digo, no está, está, no está, tenés una confusión. Bueno, para... eso. La justicia lo va a dirimir, el, el gasista está libre y veremos cómo te lo no, no, estás, equivocado. Caso, no, oh, estás equivocado, Y por qué me tiró en preso. ¿Eh? Y por qué me tiró en preso. Porque ¿Por ¿A... A vos sabés muy bien que con me preso... Yo me había lo declarado, la... yo me había declarado y lo soltaron los dos días. Pero por favor, Bueno, justamente lo porque importa. lo que con... no, no, no. Con... no, no. Le... Le... Ese tema, ese le... ese tema lo resolverá la justicia, lamentablemente le costó la vida a dos personas, pero fue producto de otras se... se... circunstancias. E y terminó en una bien, de pero entonces a ver, a ver, y vamos a lo de Nacif vos me hablas que hay 10 eh, funcionarios que firman y que serían responsables los 10 acá solamente Nacif y está imputado, imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público una, o no está imputado eh, por eso pero ¿cómo? también vamos a ver el tema ¿sabes qué pasa? es una cooperación estéril en dos meses tres vamos a hablar del tema con el expediente abierto entonces yo te diré un montón de cosas que hoy vos estás desinformado pero ¿por qué? estás desinformado nada ¿no? Que él no está imputado, Nasif, por incumplimiento de bueno, deberes. No voy a tener esa cuestión. Te estoy diciendo que estás en dos, tres, cuatro, cinco meses cuando se resuelva la, la fiscalía, juez de garantía y la cámara estaremos hablando de otra cuestión. A ver, la foto de hoy, Nasif está imputado por el delito. Bueno, responderme, de no me vengas con eso. Porque, no me, ya está, dejémoslo. Pero sí. Lo que te voy a decir que lo que está diciendo vos estás desinformado. Bueno, lo veremos. Consejo escolar. Estás desinformado totalmente. Pero lo peor es que accederás sin saber. Yo en todo caso soy prudente y digo, bueno, esperemos la causa judicial. Vos accederás de cuestiones que... Naciste es un docente. ¿Sí? No te olvides vos. Director del colegio y lo han castigado injustamente un montón de personas que son pares de él, que en vez de esperar la verdad, porque él también es docente, su familia es docente, sus hermanos son docentes, tendrían que esperar... Por el solo hecho de saber la verdad, no de buscar un culpable. Y lamentablemente costó dos vidas humanas por otras circunstancias que algún día lo vamos a hablar. Está bien. Digamos, a ver, acá hay una cuestión que, que no me clarificas. Nací, está a ver, no, yo no, le, si con yo el no, fiscal y hablo con el juez. Consideraciones, Pero, consideraciones no, personales, no. Vos haces consideraciones. ¿vos haces, sin saber, y te montaste como muchos en una ola de desinformación no en vez de buscar porque... la verdad. Pero otra, voy a repetir: tengo papel, te la... no, no, te... no, no. voy a repetir: esa no es la cuestión de fondo. No. Cuando se vea, y dentro de unos meses lo vamos a hablar, vamos a. Yo te lo dije acá cuando él estaba preso. O estaba preso por el, 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 el gasista el, el gasista dije no es lo que vos decís y el gasista a los dos días salió suelto y así carcidable? no porque por otras circunstancias pero, pero, ¿Por? si hubiera sido como vos decís hubiera estado preso no porque es encarcelable no que hay peligro no. de fuga no hay peligro de entorpecimiento de la investigación te digo, que no, te digo que no bueno es mi, es mi opinión sí, estoy, estoy, es sí, profesional claro. y vos ocurrir. tenés una opinión distinta bueno Consejo pero es, no, no aseverés lo que no, lo que no sabes pero te cabe lo mismo a vos vos aseverás algo que yo no sé si lo sabés realmente o no ah bueno estamos en el término del delito mi caso más prudente bueno, espera que haya la justicia a decir lo que se te ocurra aseverar y está mal no no se me ocurre digamos lo hago con base <laughs> no 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 lo hago no, con base no y yo también lo hago con base que yo te Bueno, por hablar entonces yo te tengo que creer si vos a, vos a mí no vos me, me creas, creas. yo te informando y yo también estoy No, no, informando. vos estás aseverando que es una una no, yo, yo también te informando. informando no por, 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 bueno vos te montaste una ola de crítica por la crítica misma y eso tampoco no tampoco bueno no te confundas no tiene sentido no 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 te confundas tampoco a ver no es una crítica por la crítica misma, Aníbal. A ver, yo hablo con fundamentos. Yo hace 20 años que camino en los colegios y sé cómo hace 20 años el Estado es responsable de esto. ¿Quién administre hoy el Estado es responsable? El Estado es responsable. No minimicé mi laburo. A ver, yo no hablo por hablar, no hablo crítica por, por criticar, y si vos tenés una postura totalmente diferente a la mía con respecto a cuestiones legales, está bárbaro, es respetable. Yo no voy a, a, a hacer valoraciones con respecto a vos porque yo te respeto a vos. Yo a ver, te respeto. Pero yo estoy a ver, diciendo, que espera, que, crítica, espera, no, espera, no, espera que se pronuncie la justicia. No, a ver, la crítica por hablamos. la crítica misma no te lo permito, Aníbal. Bueno, a ver, yo hablo bueno, con fundamentos. Muy bien. Y eh, no tengo ninguna causa por nada. Yo también hablo con fundamentos. Eh? Consigo con Moreno. Está intervenido. Está bien, ¿se levanta el 23 de octubre? No sé, preguntaría de los responsables. ¿Qué pasa con los consejeros escolares que están imputados? Las causas avanzan, están procesados, están procesados. Veremos que en la... el estatuto es claro, no pueden asumir, lo dice un artículo. Sí, de la ley provincial de educación. Es claro. Que por ese motivo solicitaron, digamos... Eh, un, eh, una, una suerte de confirmación por parte de la justicia del procesamiento de la imputación. Y los abogados de la vocación, eh, porque uno de los puntos, pues yo te decía que se había deformado, uno de los puntos era que la, la entrega de la vocación como si fuera el mal de todos los males. Y la vocación lo que vino fue por hecho de corrupción grave, en el cual estuvieron denunciados los consejeros escolares, y de ahí. Eh, Vino la intervención de la provincia en un evocador que se descubrieron un montón de ilícitos que se están trabajando en la justicia ¿Cómo y vino esto. De sin hablar Ahora, yo no sé, yo no sé el proceso el, el proceso administrativo cuando digamos. termina la vocación no sé termina dice el 27 de octubre bueno será esa fecha u otra fecha pero no sé eso viste el expediente digamos el proceso administrativo sin hacer un nombre sin hacer decir Juan Pérez es culpable el proceso administrativo indicaba hechos de corrupción sí totalmente están comprobados es si usted en, en, en el Sae hace un ahorro de 5 millones de pesos por mes a partir de que se ponen las autoridades anteriores ¿Alguna explicación hay? Si usted en la parte de infraestructura consiguió un ahorro muy grande, ¿alguna explicación hay? Si usted se hizo cargo del Consejo Escolar, interviene, y en aquel del año 2016-2017 no había clases en siete establecimientos por, por mes, porque no se destapaban algo tan simple como eran los pozos ciegos, y cuando se hizo cargo la vocación, por lo menos por ese tema, se solucionaba rápidamente, entonces había, por parte de quienes estaban a cargo, Digo todos los 10 consejeros, pero algunos tenía por decisión de entorpecer la labor y el cumplimiento del consejo con los establecimientos escolares. Bueno, ahí estaba la charla con Aníbal Acef. Por el momento se puso álgido. ¿eh? Hable eh, con el micrófono. Sí, eh. sí, sí. Bueno, yo sigo sosteniendo lo mismo. A ver, ¿por qué es lo que marca la cuestión penal? Sebastián Nasif está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sebastián Nasif es el ex-interventor del Consejo Escolar, ex en realidad. Y el Gacita está imputado por homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación al Estado, que es un delito excarcelable. Por eso recuperó la libertad. No hay peligro de fuga, no hay peligro de entorpecimiento de la eh, investigación, por eso recuperó la, 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 la libertad. Pero bueno, son cuestiones. Segunda entrevista que realizás y no leíste el expediente, igual. No, no leo el expediente. No tengo acceso al expediente. ¿Qué quieren que haga? ¿Eh? Pero bueno, así están dadas las cuestiones. Me parece que, a ver, todo enriquece. Todo enriquece. Digo, por más que no comparta alguna de las expresiones del. El director del Banco Nación, Aníbal Acef, me parece que también algunas cuestiones que plantea tienen viso de sí, la realidad. Sí, y, totalmente. Ver, eh, que no eh, comparta otras o que él no comparta la información que tengo. A ver, el tema acá es rápidamente, y esto lo utilizan la herramienta, esta lo utilizan todos, todos los sectores políticos. Tratar de minimizar lo que se produce con, como información. Digo, no podemos esconder el sol con la mano. ¿eh? Así que bueno, esa era la entrevista con Sebastián Nasif. Lo último, y así... ASEF. No, eh, ASEF, dije Sebastián Nacif, ASEF. Eh, lo último con respecto a este magazine. Les comento, se produjo hace un rato un robo en el Country Banco Provincia, eh, dentro del Country. No voy a decir la unidad funcional, pero fue eh, dentro del country. Eh, dos sujetos armados sorprendieron a un, una pareja adentro de su casa eh, con arma de fuego y con chaleco antibalas. Eh, no me pudieron informar si estaban acá a la descubierta o no. Le sustraen dinero en efectivo y se dieron a la fuga. Me avisan vecinos del de Country y Banco Provincia que está todo cercado por la policía porque existe la posibilidad que todavía estén dentro del country. Hay otro que dice que ya escaparon, bueno, es lo que está pasando ahora en el Country Banco Provincia, ¿Eh? todavía hay movimiento policial. No nos quedó nada pendiente. Creo que ya estamos. Ya estamos. ¿Eh? Así que nos estamos despidiendo. Fue un magazine intenso. Intenso fue. ¿Eh? Nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar el lunes en Moreno Noticias, primera edición, o si no, el próximo día, viernes, en Semanario Actualidad Magazine, a partir de las 21. No, nos olvidamos de nada, yo tengo la sensación que de algo me estoy olvidando. Bueno, no importa. Hemos hablado de la mayoría de las Ah, de losito. no me dieron el osito hoy. Ah la, ah, la peregrinación tiene razón, Cari. Para todos aquellos que por ahí recién se levantan y no están, no, no saben de qué se trata y ven mucha gente caminando y dicen, ¿qué es lo que está pasando? Me trae es el la, Es la peregrinación. Eh, por ese mismo motivo, eh, había una marcha también convocada en el día de mañana en Plaza Buján por uno de, de, de las noticias que se empezaron a viralizar en las últimas horas, que tiene que ver con este docente de educación física, se iba a realizar un scratch en la Plaza Buján. Por ese motivo decidieron pasarlo. No. Eh, Claro. ¿No es por eso? No. Digamos, hay un sector que. Que se baja. Que hay se un baja, sector que se baja. Pero hay otro sector que sigue sosteniendo so la protesta. Bueno. ¿Eh? Entonces. Eh, ¿No ve que el osito se mueve? No lo no toqué, porque se mueve con la luz. ¿Eh? Nos vamos con. ¿Cómo le podemos poner? Pero mira, sigue bailando. Filulais. No, no, Firula... no, pero se llama Yogi. Yogi, ah, pero eso es un creativo. <laughs> Ahí está. ¿Eh? Bueno, nos vamos con Yogi. Porque, ahí se empezó a mover. Muy <laughs> ¿Viste? Que eso es un tramposo. Bueno, nos vamos con el osito bailarín, nos reencontramos el próximo día. Ponéis música. ¿No tenéis música para ponerle el osito bailarín? Eh, ¿Ahora? Ay, sí. No, para mañana mañana, Martín. <laughs> mañana mañana ponéis la música cuando salimos del aire, ponéis la música al osito, así si se sigue bailando. ¿Eh? Ah, algo más de la peregrinación? No, me mataste, la peregrinación de los jóvenes. De la juventud. Sí. Eh, y el sábado el domingo tenemos la final del torneo de polo. Un torneo de polo ahí en, en la cancha de polo. ¿eh? Ah, y 152 años de la catedral Nuestra Señora del Rosario se va a conmemorar el sábado, el domingo a las 10 de la mañana. Muy bien. Eh, después tenemos fútbol el lunes y martes. ¿Eh? Piensa que con 200 pesos mantiene su bendición. Papá, ¿Eh? pa, papá, luchón, pa, 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 pa sala la mantención. Papá, papá pa, 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 lucho, papá pa, lucho. Pa, pa, lucho. Pa, pa, lucho. Se va para el baile, siempre anda de giri borracho. Papá, papá pa, pa, Luchón, sale a bailar, se pone a cabear, siempre anda re loco y nunca se va a rescatar.